Dentro. Hola, hola, buen día, bienvenidos a todos a una nueva emisión de IPDEP, en este caso con un seminario que nos va a encontrar durante 2 semanas. Mi nombre es Carlos Arasaki, me conocen como Japo de otras consultas, de otros encuentros, así que bueno, es un gran gusto para mí poder estar acá a esta charla. Y que, perdón, disculpe la interferencia, y que tiene que ver con un seminario muy especial y que abarca todo lo que van a ser la historia de los Juegos Olímpicos, un repaso no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. En esta primera semana justamente vamos a hacer un enfoque sobre lo que tiene que ver con la historia, y lo más importante de cada una de las ediciones de los Juegos Olímpicos. Y en la segunda clase, en la semana que viene, que vamos a contar con la presencia del campeón olímpico Walter Pérez, vamos a enfocarnos un poco más en lo que tiene que ver con la parte de los atletas argentinos destacados en todo el tiempo y a lo largo de la historia. Primero que nada, les quiero felicitar por el especial que han hecho sobre los Juegos Olímpicos para el equipo. De alguna manera es una muy buena base para tomar de cada edición. Y también elijo de alguna manera ir marcando cuestiones que se diferencien de eso para poder complementar también a lo que ya han hecho y que indudablemente forma parte de lo más importante de los juegos y para que no se vuelva, digamos, tan reiterativo de alguna manera, ¿sí? Así que, primero que nada, felicitaciones por ese laburo. Es sumamente importante que en esta etapa de la carrera, en este primer año, ustedes puedan encarar este tipo de trabajos y empezar a entender la importancia que tienen los Juegos Olímpicos a nivel deportivo y no solamente a nivel nacional, que quizás los Juegos o el polideportivo en general no tenga una trascendencia tan importante, pero a nivel internacional es sumamente importante. En segundo lugar, me quiero disculpar con ustedes en lo que tiene que ver que hoy va a ser una clase más bien expositiva y no van a tener espacios como para preguntar, para consultar. Sí, obviamente la semana que viene, ya con la presencia de Walter Pérez, pero de alguna manera con los directores de estudio entendimos que quizás condensar más de 100 años de historia olímpica en una clase a lo mejor iba a dar pie a que las consultas sean disparadores a distintos temas y que de alguna manera sea difícil mantener una línea e ir siguiendo cronológicamente el desarrollo de todos los juegos. Así que en lo que tiene que ver con esa cuestión, mis disculpas porque no va a ser una clase tan participativa y de tanto feedback, sino que va a ser más bien una clase expositiva, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, iniciamos con la primera parte del seminario de los Juegos Olímpicos, enfoque la parte internacional, ¿sí? Primero que nada, elijo destacar una frase que grafica de alguna manera la importancia que tiene el deporte y que tienen los Juegos Olímpicos a nivel social. Hay un escritor y un periodista español ya fallecido en 2003 que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán, que dejó una frase muy interesante para que después pensemos entre todos, que tiene que ver con, para bien o para mal, el deporte ha transitado en 100 años las mismas fases que otros procesos culturales tardaron varios siglos en cubrir, ¿sí? Como para ir pensando y después ir viendo en base a lo que nosotros desarrollemos a lo largo de la clase, esto que decía Vázquez Montalbán. Antes de meternos en lo que es la primera edición de los Juegos, les quiero comentar algunas consideraciones generales de por qué la importancia y por qué la magnitud de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Son el evento social y deportivo más grande del mundo, no solamente deportivo, se realizan en una única ciudad, no en un país. Eso es una característica muy peculiar de los Juegos Olímpicos, a diferencia de los mundiales, quizás de fútbol, que se realizan en distintas ciudades dentro de un mismo país. Bueno, como bien saben, en los Juegos Olímpicos todo acontece en una misma ciudad, en un mismo espacio, y hablamos de que es el evento deportivo más importante porque en los Juegos Olímpicos participan 206 comités olímpicos nacionales, ¿sí? Que es la manera de denominar a cada país a nivel olímpico. Como cada país tiene un comité olímpico nacional, que es la entidad más importante a nivel olímpico de cada estado, de cada nación, en los Juegos participan 206 comités olímpicos nacionales. ¿Por qué marco el número? Porque la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene 193 países integrantes. Así que el Comité Olímpico Internacional reconoce, ¿sí?, más países que la propia
Organización de las Naciones Unidas. Es decir, en un Juego Olímpico, cada 4 años, se reúnen la mayor cantidad de nacionalidades o atletas o personas de ciudadanos del mundo de diversas nacionalidades más que en cualquier otro evento político, social o económico en el mundo, ¿sí? En la última edición de los Juegos hubo 206 países, que fue el récord de convocatoria, así que en Río de Janeiro hace 4 años, en esa única ciudad hubo personas, en total 11.500 atletas y unos 5.000 o 6.000 oficiales más, es decir, casi 16.000, 17.000 personas de 206 países diferentes, ¿sí? Eso no sucede en ningún otro contexto y en ninguna otra situación, salvo en unos Juegos Olímpicos. De ahí la importancia de este acontecimiento. En este seminario, quiero marcarles, quiero puntualizar que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de verano, ¿sí? Si bien existen también, obviamente, los Juegos Olímpicos de invierno, los Juegos Paralímpicos y los Juegos de la Juventud, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar para establecer en este tema desde el comienzo, únicamente en los Juegos Olímpicos de verano. Los Juegos Olímpicos, todos los de verano, los de invierno, los de la juventud, son organizados por una entidad muy poderosa que es el Comité Olímpico Internacional, la sigla es el COI, y es la encargada de destinar, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con este gran acontecimiento, ¿sí? Un tema de concepto también muy importante que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Llamamos Juegos Olímpicos a la competencia en sí, a eso que transcurre durante 3 semanas cada 4 años en una ciudad determinada, pero no llamamos de la misma manera Olimpiada u Olimpiada, ¿sí? Olimpiada u Olimpiada no son sinónimos de Juegos Olímpicos, propiamente dicho, sino que una Olimpiada o una Olimpiada es el periodo de 4 años que existe entre 2 Juegos Olímpicos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estamos en el medio de una Olimpiada porque es el tiempo en el que no transcurren los Juegos Olímpicos. Esto para establecer quizás algunos vicios de la profesión de llamar Olimpiada u Olimpiada como sinónimo de Juegos Olímpicos cuando técnicamente no es así, ¿sí? Se llevan 31 ediciones de los Juegos Olímpicos disputados en la era moderna. La era moderna, ahora vamos a ver bien, comenzó en Atenas 1896, y dentro de estas 31 ediciones se contabilizan también aquellas ediciones que, por motivos bélicos, en su mayoría, no se pudieron realizar. Así que, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 1916 no se hicieron, ¿sí? Pero se cuentan igual como edición, ¿sí? Forman parte del conteo general y por eso hoy por hoy tenemos 31 en total, ¿sí? Empezamos primero no por los Juegos Olímpicos de la modernidad, aquello que empezó en 1896, sino que nos vamos a remontar brevemente a los inicios de los Juegos Olímpicos y a los llamados Juegos de la Era Antigua o Juegos de la Antigüedad, que empezaron en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, en Grecia, en honor a Zeus, que es el dios del trueno, el dios de los cielos y por ende el dios de la energía, ¿sí? En aquellos momentos de conflictos bélicos recurrentes, los Juegos Olímpicos eran un evento sagrado de alguna manera. Estaba prohibido iniciar cualquier tipo de beligeramiento, de conflicto armado, y entonces se incluía algo que se llamaba tregua olímpica. ¿Qué era la tregua olímpica? Justamente esta prohibición de generar una guerra, una batalla, un conflicto, mientras se realizaran los Juegos Olímpicos e incluso en los meses anteriores para destinar también al entrenamiento de los atletas. Así de importante eran los Juegos que separaba todo y entraba a jugar esta tregua. Dentro de los deportes más importantes que estaban presentes en esos Juegos están el atletismo, el boxeo y la lucha, ¿sí? Tres de los deportes fundacionales que hoy obviamente continúan siendo olímpicos, y el premio era en algo muy significativo que tenía que ver no con una medalla, porque todavía no existían, sino con una corona de olivo, ¿sí? Era un estatus muy importante y un sinónimo de ser justamente campeón olímpico, que además estaba emparentado con otras cuestiones, en otras cualidades físicas ni éticas, como ser el más fuerte, el más rápido, el más potente, tenían su correlato o su referencia o su transferencia a un estatus muy importante por aquel entonces, ¿sí? Un nombre propio de aquella época, uno de dos que les voy a dar, tiene que ver con Coroebo de Élide, ¿sí? Coroebo de Élide fue el primer campeón olímpico de la historia, ganó la prueba de Stadion, que es lo que hoy serían los 100 metros llanos. La prueba de Stadion era una carrera de velocidad que se disputaba a 192 metros y que premiaba justamente al más rápido de aquel entonces. Bueno, Coroebo de Élide fue el primer
campeón olímpico y pasó a la historia por eso, ¿sí? Y hablando un poco más de nuestro oficio, hay un señor llamado, Píndaro, ¿sí? Que en el año 529 a.C., ¿sí? Compuso odas dedicadas a los campeones, era un poeta lírico y está como, está catalogado o está registrado como el primer cronista de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Repito, el nombre se llamaba Píndaro y ya en el año 529 a.C. ha dejado algunos registros de actuaciones de campeones por aquel entonces. Aquellos juegos de la antigüedad que empezaron en el año 776 a.C., repito, fueron abolidos 293 ediciones después, en el año 394 d.C., por el emperador romano Teodosio, ¿sí? Por considerar una actividad pagana. ¿Qué significa esto? Una actividad que rinde culto a los dioses. Entonces dijo, no más Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos se dejaron de celebrar después de casi 300 ediciones. Hubo que esperar más de 1500 años para que los Juegos Olímpicos volvieran a la escena con el inicio de lo que llamamos la era moderna o la modernidad, ¿sí? En aquellos primeros Juegos Olímpicos, concretados en Atenas 1896, volvieron los Juegos después de más de 1500 años. Hubo intentos previos, como los Juegos Olímpicos de Cornwall en Inglaterra en 1604, y como los Juegos Panhelénicos, que se hicieron en Grecia hasta 1889, un par de años antes de que finalmente se concretaran en Grecia, pero dos acontecimientos que de alguna manera no se terminaron de plasmar. Hubo una persona muy importante en este tiempo, llamada Pierre de Freddy, el barón de Coubertin, que seguramente muchos de ustedes los conozcan, que fue ni más ni menos que el fundador del Comité Olímpico Internacional. Lo hizo en el año 1894, este barón francés tenía como objetivo la difusión de la cultura física y del deporte, también basado en los acontecimientos y un estudioso de lo que había pasado en la Grecia antigua, con un dato poco relevante que tiene que ver con nuestra historia también y en la fundación del Comité Olímpico Internacional, que tiene que ver con la presencia de un argentino en aquel entonces, cuando se fundó el Comité Olímpico Internacional, José Benjamín Subiaur, así se llamó, fue uno de los 13 fundadores. Era un pedagogo entrerriano, un profesor, un docente de escuela, que tenía un objetivo no tanto de la alta competencia, sino más bien de la difusión de la educación física dentro de las escuelas y el deporte de base, digamos. Tiene una idea un poco más amateur de lo que era el deporte, pero por una cuestión casi fortuita, que fue enviado a una exposición universal en París, termina conociendo a Coubertin y formando parte de uno de los 13 miembros fundadores del Comité Olímpico Internacional. Recomendación de la casa, vean el documental o la serie de documentales La Argentina Olímpica, que produjo Koala Contenidos. Son 4 capítulos muy cortos y está muy bien graficado cómo inicia en el movimiento olímpico a nivel mundial. Se llama La Argentina Olímpica, repito. Así como nombramos a Korobeev como primer campeón olímpico en la historia, también nombramos a James Connolly como el primer campeón olímpico de la era moderna, un saltador de triple estadounidense que se consagró como el primer campeón tras el retorno de los Juegos, ¿sí? En aquel entonces los premios eran medalla de plata, una corona de olivo y un diploma, no había oro, plata y bronce, sino que estas tres distinciones, ¿sí? Que te catalogaban como medallista entre comillas olímpico, ¿sí? Y la gran figura de esos Juegos Olímpicos, porque la idea es comentar 4 o 5 puntos de cada juego y bajarles o contarles quién fue la persona más importante o el atleta más importante, tiene que ver con Spyridon Lewis. ¿Quién fue Spyridon Lewis? El ganador del primer maratón olímpico, ¿sí? Y para entender un poco la magnitud de Spyridon Lewis, también les contamos, digamos, la importancia del maratón como competencia, ¿sí? El maratón en sí mismo se inicia o tiene su origen en la batalla de Maratón, ¿sí? Un conflicto bélico que estuvo dentro de las guerras médicas, de las llamadas guerras médicas que en el año 490, 500 a.C. más o menos, enfrentaron a los atenienses contra los persas, y hubo un soldado llamado Filípides que para comunicar justamente la victoria del ejército ateniense sobre los persas, fue enviado, ¿sí? A pie desde la ciudad de Maratón, donde se desarrollaba la batalla, hasta Atenas, ¿sí? Entre las dos ciudades, entre Maratón y Atenas, hay 40 kilómetros, más o menos, y la leyenda cuenta que cuando Spyridon Lewis finalmente, cuando Filípides llega, en Spyridon Lewis fue el primer campeón olímpico, Filípides fue el soldado que enviaron, cuando Filípides llega a la ciudad de Atenas y comunica la victoria del ejército ateniense, finalmente
muere producto del cansancio. Por ese mismo motivo, desde los primeros juegos se instauró esta prueba famosa, quizás una de las más emblemáticas del atletismo y de los Juegos Olímpicos, que es el maratón en honor a la gesta del soldado Filípides, ¿sí? Punto y aparte, volvemos ahora sí a Spyridon Loubis, al primer campeón olímpico. Bueno, justamente tiene que ver con esto. La prueba más emblemática para los griegos y para los Juegos Olímpicos de aquel entonces la gana Spyridon Loubis, un aguador griego, un tipo que no era ni siquiera deportista amateur, sino que estaba acostumbrado a correr porque tenía que, bueno, justamente llevar agua a lo largo de toda la ciudad para aquellas familias que no tuvieran agua corriente en sus hogares, ¿sí? A partir de ese triunfo, Spyridon Loubis se hace famoso en toda Grecia, en toda Atenas. Demetrios Vikelas, que es uno de los millonarios que produjo o que posibilitó la organización de los Juegos, le ofrece incluso casarse con su hija. La gente le ofrece cualquier tipo de ofrendas y de premios, comida para toda la vida, cortes de pelo para toda la vida, ropa para toda la vida, bueno, todo tipo de premios y obsequios que pueda llegar a recibir. E incluso el rey Jorge I, el rey de Grecia en aquel entonces, le ofrece que elija cualquier premio en la vida para otorgarle por haber sido el campeón olímpico del maratón. Bueno, y el bueno de Spyridon Loubis dice: únicamente quiero un buey para llevar agua en mi carreta y poder llevar, transportar el agua de manera más cómoda. Así que pudiendo pedir cualquier cosa en el mundo, lo único que pidió fue un buey para poder llevar el agua. Dejando de lado aquella primera edición, pasando prontito a lo que tiene que ver con la siguiente, estamos en París 1900 ya, y tenemos que contar que fueron unos juegos desastrosos, de los peores que se recuerden a nivel mundial, a nivel internacional, porque formaron parte, no fueron Juegos Olímpicos en sí, sino que formaron parte de lo que se llamó la Exposición Universal de París, aquella a la que había ido nuestro José Benjamín Subiora a participar. Entonces, los Juegos estuvieron incluidos dentro de esta exposición y duraron más de 5 meses, ¿sí? Los Juegos Olímpicos duran 3 semanas, en aquel entonces duraron más de 5 meses, con una importancia de ninguna manera a la altura del acontecimiento. Desde Atenas había mucha bronca porque acusaban a Pierre de Coubertin, justamente al varón francés, de ladrón, por haberle expropiado los Juegos, porque Atenas quería que los Juegos se realizaran siempre en esa ciudad, como cuna del olimpismo. Y la verdad que la apuesta fue muy mala. Incluso después de los Juegos Olímpicos, el propio Coubertin dijo que era un milagro que los Juegos Olímpicos o que el movimiento olímpico haya sobrevivido a semejante exposición, a semejante destrato por parte de París como sede. Sí hubo una gran variedad de deportes, 20, ¿sí? Cuando había habido 9 en Atenas, pero sin ningún estadio específico para las competencias y con muy, muy poco público. Unos juegos que no demandaron ningún tipo de interés para la gente. No hubo ceremonia de apertura, no hubo tampoco premios definidos, se entregaron medallas, así que un verdadero desastre a nivel organizativo. Dentro de lo bueno que se puede rescatar, la participación por primera vez o la habilitación para las mujeres. La primera campeona fue Charlotte Tennis, una inglesa que ganó tenis, en la competencia femenina de tenis, y la figura de los juegos, por mencionar dos nombres, fueron Alvin Kinsley, ¿sí? Un atleta estadounidense que ganó 4 medallas de oro, y Ray Urey, otro atleta estadounidense que ganó 3 medallas de oro en salto, con el agregado de que en su infancia había sufrido poliomielitis, una enfermedad por entonces muy común entre un gran porcentaje de población de niños y que gracias a Dios no existe por la vacuna Sabin, que nos damos todo cuando nacemos. Así que bueno, Ray Urey había sufrido parálisis, había quedado en silla de ruedas y de alguna manera para regenerar, para recuperar o para rehabilitarse, le recomendaron saltar. Bueno, saltó tanto que llegó a ser 3 veces campeón olímpico en los Juegos, ¿sí? Dejamos de lado París 1900, nos vamos a San Luis 1904, o San Luis, según la castellanización, para comentar que estos fueron los primeros Juegos Olímpicos fuera de Europa. Los Juegos iban a ser en Chicago, San Luis y Chicago, 2 ciudades estadounidenses, claro está, pero terminan siendo no solo en San Luis, sino que terminan repitiendo el error de 4 años antes, y los Juegos Olímpicos terminan enmarcados dentro de otra competencia o de otro evento, que en este caso fue la Feria Mundial de San Luis. También duran 5 meses, una competencia interminable, con muy poco interés, solo 12 países participantes, la mitad que en la edición pasada, y Pierre de Coubertin esta vez se harta y ni siquiera va al juego. Dice, bueno, yo hasta acá llego, a estos juegos ni siquiera voy. Coubertin seguía siendo obviamente el presidente del Comité Olímpico Internacional.
Lo peor de todo de esa Feria Mundial y de esos Juegos Olímpicos fue que en paralelo no tuvieron la mejor idea que organizar unos denostables y llamados Juegos Antropológicos, que eran competencias o pruebas racistas entre indígenas y negros que organizaban para burlarse justamente de las minorías y para discriminarlos enfrente de todo con la excusa de una competencia deportiva. Unos juegos, una organización nefasta desde todo punto de vista. El maratón, esa prueba emblemática que había, que había nacido en Atenas, también fue salpicado, fue manchado de alguna manera por dos acontecimientos o por dos eventos puntuales. Fred Dorst, ¿sí?, el campeón olímpico del maratón, un estadounidense que ganó en esa edición, fue el primer descalificado en esos Juegos Olímpicos. ¿Por qué lo descalificaron a Fred Dorst? Porque de los 40 kilómetros del maratón, 15 fue corriendo y 25 los hizo en un auto. Era tan difuso el marcado, el circuito de competencias, que dieron la liberalidad a que cada uno de alguna manera pudiera hacer lo que quisiera. Y bueno, el tramposo de Lord se subió a un auto y más de la mitad de la competencia, casi toda, mejor dicho, 25 de los 40, lo hizo a bordo de un auto. Lo descalifican a Fred Lord en ese momento y Thomas Hicks, ¿sí?, otro de los protagonistas, un inglés del maratón, también se transforma en el primer atleta con doping de un Juego Olímpico. ¿Por qué? Porque en esa misma maratón había después confesado que había tomado coñac y 1 miligramo de estricnina, ¿sí?, para rehabilitarse de alguna manera o para reponerse de la fatiga, a sabiendas o sin saber, mejor dicho, que era un combo letal, no tanto por el coñac, sino por la estricnina, que en dosis altas se utilizaba como veneno para ratas en aquel entonces, y terminó desfallecido al final de la competencia, casi muere, y los médicos dijeron que si tomaba quizás una dosis más de estricnina podría haber muerto, así que bueno, obviamente también lo descalificaron, pero lo peor de todo es que casi se muere. Dentro de lo único bueno que podemos marcar estos Juegos Olímpicos es que la primera vez que se entregan medallas de oro, plata y bronce, San Luis 1904 empezó con la tradición de las medallas, y la figura de estos Juegos es otro estadounidense llamado George Acer, ¿sí?, que ganó 3 oros, 2 platas y 1 bronce en gimnasia artística, un logro superlativo por aquel entonces, que aún es más importante teniendo en cuenta una cuestión física. George Acer tenía una pierna de madera, era un gimnasta con una pierna totalmente de madera, tenía una prótesis por aquel entonces, y eso no le impidió coronarse como la gran figura de los Juegos con 3 oros olímpicos. Dejamos de lado en los Juegos de San Luis 1904 para embarcarnos en lo que tiene que ver ahora con Londres 1908. ¿Sí? En 1906 marcamos que Atenas hizo un intento de recuperar los Juegos Olímpicos organizando los llamados Juegos Intercalados de Atenas, que iban a ser cada 4 años, pero en definitiva la propia Atenas después desistió de hacerlos porque a nivel presupuestario no era negocio, no les convenía, y entonces de alguna manera siguieron con esa tradición de cada 4 años, pero en sedes rotativas. La sede de Londres 1908 no iba a ser Londres inicialmente, iba a ser Roma la sede, pero un año antes, en 1907, se produjo la erupción del volcán Vesubio y el gobierno italiano destinó todos los fondos en la reconstrucción de Nápoli, que fue la ciudad avasallada por la erupción del volcán y por eso desistió de organizarlos. Aparece entonces Londres en escena con unos Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que había pasado en las 2 ediciones anteriores, muy bien organizados, con mucho público, con grandes instalaciones, se construyó el estadio White City para 80.000 personas en ese entonces, y se realizó el primer desfile de países dentro de la ceremonia de apertura de los Juegos. Empezó la ceremonia inaugural como tradición de los Juegos. Londres 1908 sirvió también para fijar la distancia del maratón, de esta prueba emblemática que la reiteramos por algún motivo bueno o malo a lo largo del repaso, y hablamos que el maratón en aquel entonces, desde los inicios de Grecia, tenía una distancia de 40 kilómetros, hoy el maratón es de 42 kilómetros y 195 metros. Reitero, 42 kilómetros, 195 metros. ¿Por qué esa distancia tan particular? Básicamente, lisa y llanamente, por 2 caprichos de la realeza británica. ¿Sí? Los reyes Eduardo VII y Alejandra, que eran en ese momento los monarcas de Inglaterra, primero que nada, de esos 40 kilómetros, ordenaron o pidieron
atrasar la salida 2 kilómetros, ¿sí? Para que coincida con el castillo de Windsor, y la princesa María, la hija, una de las hijas de ambos que había dado a luz hace poco, pudiera de alguna manera disfrutar o ver la largada del maratón desde su ventana, ¿sí? Así que fue un pedido para que la princesa justamente no se perdiera la largada de los Juegos. Obviamente todo el mundo le dijo que sí a los reyes, entonces desde antes de partir la prueba pasó de ser de 40 a 42 kilómetros. ¿Qué pasó al final con esos 195 metros que se agregan al final? Bueno, otro capricho de Eduardo y Alejandra. Como en Londres llueve muy habitualmente y ese día no era la excepción, uno de los motivos era esto. La llegada estaba en la recta opuesta del palco oficial de los reyes, entonces los reyes, para no mojarse ni tener que dar la vuelta, pidieron concretamente que estiraran la llegada media vuelta, es decir, casi 200 metros, 195 metros más, para que pudieran verlo de esa manera. Otra cuestión puntual, la leyenda cuenta que la reina Alejandra tenía una cojera en ese momento, tenía una lesión en la pierna, y como no querían que la vieran cojear y no querían que camine, justamente también por eso pidieron que se estire la distancia. Así que por estos dos caprichos el maratón pasó a tener 42 kilómetros y 195 metros, a diferencia de los 40 originales que tenía por aquella batalla épica de maratón. La figura de aquellos Juegos Olímpicos, ¿sí?, tiene que ver no con un inglés, no con un estadounidense, sino con un italiano, con un pastelero italiano, que, como se imaginarán, fue el campeón del Maratón de Londres. Dorando Pietri se llamaba, ¿sí? Y a pesar de haber ganado, y a pesar de que lo mencionamos como figura, fue descalificado, ¿sí? Se cayó en la llegada o antes de llegar 5 veces, esos últimos 300, 400 metros, tardó 10 minutos en hacerlo porque estaba totalmente deshidratado. Lo ayudaron, entonces lo levantaron para que pudiera terminar la carrera, y finalmente lo descalificaron. ¿Por qué, digamos, el interés o por qué la ayuda? Porque, bueno, uno de los candidatos a ganar era Johnny Hayes, un estadounidense. Los ingleses, justamente debido al mal vínculo o a la mala relación que tenían con los estadounidenses, no querían que ganara un estadounidense, así que, bueno, hicieron todo lo posible, incluyendo la trampa, para que el bueno de Dorando Pietri ganara. Si les quiero mostrar sobre Dorando Pietri, un video que puede parecer un sacado de Benny Hill, para aquellos que hayan escuchado hablar alguna vez de él, pero que tiene que ver con la realidad. Son imágenes reales de aquellos juegos de Londres 1908 que les voy a compartir ahora. The marathon was well and truly established as an Olympic discipline by the time the Games arrived in London in 1908. Only the distance was still in dispute. The British royal family soon ended that. The race that year began some 26 miles or 42 kilometers outside London in the grounds of Windsor Castle. The athletes were to run a total of 26 miles and 385 yards, the extra yardage being added so that the runners could finish in London's White City Stadium in front of the Royal Box. They witnessed a dramatic finish with the now famous Dorando Pietri incident. The distressed Italian staggered into the stadium in first place, but collapsed so many times that officials, concerned for his well-being, rushed to his rescue and helped him to the line. The help, thought to be necessary at the time, was to cost the luckless Italian the title. Second-placed American John Hayes complained to officials, and his appeal was upheld. Hayes was made Olympic champion. Dorando Pietri was awarded a special gold cup by Queen Alexandra and subsequently became an international celebrity. Bien, bueno, de alguna manera para compartirles la historia de Dorando Pietri, que era pastelero, como les decía, y con un dato muy curioso y muy puntual. Una de las personas que lo ayuda a levantarse sobre el final es el señor Arthur Conan Doyle. Quizás le suene mucho el nombre de Arthur Conan Doyle porque fue escritor,
británico, y no es ni más ni menos que el creador de Sherlock Holmes, ¿sí? Un tipo que en la época trabajaba también como cronista, como periodista. La historia cuenta que después de esos Juegos Olímpicos trabó de alguna manera una amistad con Dorando Pietri, le abrió una suscripción en el Daily Mail, uno de los diarios que hoy sigue siendo los más importantes de Inglaterra, y juntó un dinero con el que Dorando Pietri, que era pastelero, recuerden, se terminó abriendo una panadería y consagrándose también como héroe popular a pesar de haber sido descalificado. No por su culpa en este caso, sino porque, bueno, el tipo no podía con su vida y lo ayudaron a pararse cada vez que se cayó para que pudiera continuar compitiendo. Pero bueno, este agregado de Arthur Conan Doyle en la historia también le da un tinte literario y épico a la gesta de Pietri. Pasamos ahora a los Juegos de Estocolmo 1912, ¿sí? Para comentarles que fueron los primeros Juegos Olímpicos de grandes dimensiones y de sedes especiales para cada deporte. Debuta Japón en 1912, y con esto qué quiero decir, que por primera vez los 5 continentes están representados en un Juego Olímpico, hay asistencia perfecta de continentes, y comienza la costumbre de subir al podio, que en ese momento no era un podio escalonado, sino que era un podio en línea, y de escuchar el himno, ¿sí?, del país ganador, como costumbre que actualmente también se utiliza. Paralelamente a estos Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, se organizan una competencia bastante peculiar llamada los Juegos Olímpicos Culturales, y Pierre de Coubertin, presidente del COI, gana la medalla de oro en literatura por su Oda al Deporte. Un texto que si buscan lo pueden encontrar, pero bueno, Pierre de Coubertin, presidente del Comité Olímpico Internacional, se hacía difícil que de alguna manera no lo premiaran en aquella competencia. Habría que ver los otros textos qué tal estaban. La figura de aquellos juegos fue un estadounidense llamado Jim Thorpe, ¿sí?, que ganó el oro en pentatlón y en decatlón y en atletismo, un atleta de raíces indígenas, un deportista súper versátil que se destacó en distintas actividades y que después también se hizo conocido porque le sacaron la medalla, o le sacaron las 2 medallas, por considerarlo profesional, entre comillas. ¿Por qué profesional? Porque en ese entonces los Juegos Olímpicos eran una competencia amateur totalmente, y como al bueno de Thorpe le pagaban $15 por jugar al béisbol, ¿sí?, después llegó a las grandes ligas, a la MLB, lo descalificaron, o mejor dicho, le quitaron las medallas que había tenido por su estatus de profesional, entre comillas, cuando en general percibía, digamos, apenas un viático por jugar al béisbol, de alguna manera, así que un hecho totalmente injusto. Desde Estocolmo 1912 tendríamos que pasar a los Juegos Olímpicos de 1916, ¿sí?, que se iban a organizar en Berlín, pero que finalmente no se llevaron a cabo por la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1919, así que pasamos directamente a los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Como les decía, la sede original era Berlín, pero se premió a Bélgica, el Comité Olímpico premió a Bélgica por su sufrimiento en aquella Primera Guerra Mundial, ¿sí?, y en cambio el Comité Olímpico decidió no invitar ni a Alemania, ni a Austria, ni a Bulgaria, ni a Hungría, ni a Turquía, ni a Rumania, ni a Polonia, por su protagonismo y por los desastres que habían causado en la guerra, así que se les prohibió participar en los Juegos. Por primera vez en aquella edición se introduce la bandera olímpica, esa famosa bandera olímpica, con los 5 anillos, que les explico el significado para evitar conjeturas. Una de las lecturas tiene que ver con que cada continente está representado por un color de la bandera olímpica, pero en otra acepción que también es aceptada a nivel mundial es que esos 5 colores que conforman la bandera olímpica, el azul, el rojo, el verde, el amarillo y el negro, más el fondo blanco, son colores que están presentes, al menos uno, en todas las banderas del mundo, en todas las banderas de todos los países que existen, y por eso es una bandera integradora que enlaza de alguna manera los continentes, pero que no está de alguna manera tan identificada con un color para cada continente, sino con esta característica o cualidad de que todas las banderas del mundo tienen al menos uno de esos 5 colores, o el blanco, que en este caso es el color del fondo. También se empieza a implementar el himno olímpico y se realizan los juramentos. La gran figura de los Juegos es una persona que por estos momentos van a escuchar hablar mucho por estos días, se llama Suzanne Lenglong, una tenista francesa que le da el nombre al segundo estadio más importante de Roland Garros, después de Philippe Chatrier. Y bueno, y Suzanne Lenglong fue la primera, o fue la gran figura, mejor dicho, de tenis. Perdió apenas 4 games en 5 partidos en esos Juegos Olímpicos, y de alguna manera fue la tenista o la deportista más importante
entre los hombres y las mujeres de aquella edición. Sí, la van a, repito, la van a escuchar porque es el nombre que tiene la segunda pista de Roland Garros, pero bueno, para que sepan que, como dice Ariel Scherr, nadie nace avenida, así que Susan Lenglón es una persona que tenía un historial, que antes fue tenista y que logró lo que logró a nivel olímpico. Les quiero también contar otro nombre propio, sumamente importante y por una cuestión muy, muy curiosa, muy puntual, un atleta inglés llamado Philip Noel Baker. ¿Quién era Philip Noel Baker? Un atleta, como les decía, que fue plata en los 1500 metros, pero que además después, ¿sí?, casi 40 años después, en el 59, ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Este atleta, también muy, muy, muy letrado, muy ilustrado, era especialista en Derecho en Relaciones Internacionales y participó ni más ni menos que en la formación de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas. También un tipo súper culto que hablaba 7 idiomas y que pasó a la historia y al día de hoy es la única persona en ser medallista olímpica y ganadora de un premio Nobel. ¿Sí? Reitero, especialista en Derecho y en Relaciones Internacionales, formación de la Sociedad Unida, de la Sociedad de las Naciones y Naciones Unidas, y elaboró unos postulados muy fuertes contra la carrera armamentística y trató de desarmar y colaborar con la paz desde ese punto, al punto, bueno, después de hacerse acreedor del Nobel de la Paz. Así que, bueno, Philip Noel Baker, única persona en la historia que fue medallista olímpica y premio Nobel después. Pasamos a los Juegos de París 24, ¿sí? Nueva era tras la época de austeridad, primera posguerra, unos Juegos Olímpicos muy exitosos los de París. Al año siguiente renunciaría Pierre de Coubertin como presidente del Comité Olímpico Internacional, pero bueno, se dio el gusto de tener en su casa, en su país, unos Juegos Olímpicos bien organizados para olvidar el mal trago de París 1900 y de aquellos Juegos infames. Como dato de color chiquito, pero los vamos a profundizar la semana que viene, fue la primera participación oficial de Argentina con una delegación, fueron 93 atletas. La gran figura de esos Juegos fue un finlandés llamado Paavo Nurmi, ¿sí?, que hoy por hoy es el máximo medallista en la historia del atletismo, con 9 oros y 3 platas, y que en esos Juegos ganó 5 medallas de oro. ¿Sí? Sumando, digamos, todo, sumando la gesta de París y la gesta de Ámsterdam, termina justamente con 9 oros y 3 platas para ser hoy por hoy el máximo medallista en la historia del atletismo olímpico. ¿Sí? Y otro dato puntual que también viene con video, una historia. Dos nombres, Eric Liddell y Harold Abrahams, dos atletas ingleses, atletas de distintas clases sociales, de distintas religiones. Liddell era cristiano, Abrahams era judío, inspiraron la película Carrozas de Fuego. ¿Sí? Seguramente han oído hablar de esta película, también han oído hablar o han escuchado la banda de sonido, seguramente porque es muy característica, y comentarles también que esta película ganó el Oscar a la mejor película en 1981, y es la única película con temática olímpica que ganó un Oscar a mejor película en toda la historia. ¿Sí? Y una de las tres únicas deportivas, después de Rocky, que ganó en el 76, y antes de Million Dollar Baby, que ganó en el 2000, son las únicas tres películas que ganaron el Oscar a mejor film en la historia, ¿sí? Les voy a mostrar un videito de lo que fue París 24, no de lo que fue París 24, perdón, sino de lo que es Carrozas de Fuego, en este caso la película cuya banda de sonido seguramente van a detectar enseguida, ¿sí? Comparto pantalla y los invito a ver el video. We are here today to honor the legend and remember those few young men with hope in their hearts. And wings on their heels. I can't wait.
Bien, bueno, recomiendo, vean Rosas de Fuego, una gran película, no solo porque ganó el Oscar, sino porque cuenta una historia genuina de aquellos juegos del 24, ¿sí? Siguiendo con el repaso histórico, nos vamos a los juegos siguientes, que son los de Ámsterdam 1928, para comentarles que vuelve Alemania a la competencia tras ser impedido en el 20 y en el 24 por su participación en la Primera Guerra Mundial. Se instaura en la ceremonia internacional, en la ceremonia de apertura, perdón, que Grecia desfile primero al inicio, como sucede en la actualidad, y el país organizador, el país anfitrión, va al final de los juegos. Así que Grecia desfila primero, después desfilan todos los países en la ceremonia por orden alfabético, ¿sí? Y en este caso Holanda, por ser el organizador, termina desfilando al final, como va a suceder hasta nuestros días. Se enciende también por primera vez la llama olímpica, ¿sí? Y una cuestión sumamente negativa, que es a pedido del Papa Pío XI, Henri Vaillant-Latour, un francés que era presidente del Comité Olímpico Internacional, el sucesor de Pierre de Coubertin, propone este nuevo presidente, a pedido del Papa, la no participación de mujeres que habían debutado oficialmente en atletismo y en gimnasia, dos de los deportes más importantes a nivel olímpico, y entre paréntesis, que batieron récords mundiales en todas las pruebas, porque no estaban aptas. Entendía el Papa, Pío XI, y por consecuencia el presidente del Comité Olímpico Internacional, para competir en este tipo de disciplinas por cuestiones físicas, algo que, bueno, con el tiempo se probó que era totalmente ridículo. La gran figura de estos juegos de Ámsterdam 28 es Johnny Weissmuller, ¿sí? Un nadador estadounidense que ha ganado dos medallas de oro y que totaliza cinco oros, incluyendo los juegos anteriores, los de París, y que es el padre del crawl, del estilo crawl y del estilo libre que conocemos hoy en día. El bueno de Johnny Weissmuller, no solamente era un excelente nadador, sino que unos años después, en 1932, firmó contrato con la Metro Goldwyn Mayer y se transformó en Tarzán, ¿sí? No fue el único Tarzán, de hecho fue el sexto de la lista, pero sí fue el más famoso y el que más películas hizo. Johnny Weissmuller encarnó a Tarzán en 12 películas, y en una de esas películas es donde nace ese famoso grito de Tarzán que todos conocemos, que no le corresponde, digamos, a Weissmuller, a pesar de que en todas las entrevistas que le hicieron le pedían que gritara, sino que era una edición de sonido que hicieron en el momento con cantos de animales y que de alguna manera lograron mágicamente ponerlo en la voz y que la gente crea que era el grito de Johnny Weissmuller. Así que gran nadador, fundador o padre del estilo crawl y también Tarzán en la pantalla del cine. Pasamos a los Juegos de Los Ángeles 32, ¿sí? Para contarles que fue la participación más baja desde 1904, desde San Luis 1904, por la crisis económica del 29, por la caída de la bolsa de Wall Street. Sí hubo grandes instalaciones y una ceremonia inaugural con 100.000 personas en Los Ángeles, y nace la Villa Olímpica. La Villa Olímpica, que en este caso era solo para hombres, ¿sí? Teniendo en cuenta estas posturas misóginas del Comité Olímpico Internacional, pero las mujeres al menos tuvieron la posibilidad de ir a hoteles de lujo, no se hospedaron en la Villa Olímpica, pero les dieron lugares en los mejores hoteles de Los Ángeles. Sí hubo un gran nivel de competencia con 18 récords mundiales. En atletismo se estrena el cronómetro automático y el photo finish, dos tecnologías que hoy se utilizan y mucho. La gran figura de los juegos es una atleta estadounidense llamada Bate Didrikson, que se destacó en básquet, en béisbol, obviamente las medallas las ganó en atletismo, pero también en golf, ¿sí? Deporte en que fue precursora en las mujeres y fue una de las primeras mujeres que ingresó al Salón de la Fama de golf, así que una deportista súper versátil. Tenemos también que mencionar a otro héroe de ficción en estos juegos, hablábamos de Tarzán, en este caso es Buster Keaton, un estadounidense, también nadador, como Johnny Weissmuller, que ganó el oro en 400, y que también fue Tarzán en una sola película, pero que se hizo famoso por interpretar después a Flash Gordon, a Flash, con el que hizo una serie y dos películas, ¿sí? Para sumar al listado de atletas olímpicos que han sido después superhéroes o héroes de ficción. Dejamos atrás Los Ángeles, pasamos prontamente a Berlín 36, en este caso una gran posibilidad propagandística para Adolf Hitler, el líder del Partido Nacional Socialista. Berlín había ganado la sede en el 31, ¿sí? Hitler en ese entonces no era una figura política importante porque asume como canciller en 1933 y lo nombran como Führer, como canciller y líder del Partido Nazi en el 34, 2 años antes de los Juegos, y ahí es cuando Hitler decide
poner, digamos, todo el carbón al asador para organizar unos juegos espectaculares y cumplir con el objetivo que tenía el nacionalsocialismo, que era demostrar la superioridad de la raza aria por sobre todas las cuestiones, ¿sí? El nazismo era un régimen totalitarista y autócrata, porque la figura o el poder se centraba en una sola persona, en este caso Hitler, y había, digamos, derechos, o se podía avanzar sobre las libertades individuales de manera absoluta, sin ninguna, sin ningún control o sin ninguna posibilidad de manifestarlo, digamos, a través de sufragios, obviamente, o de elecciones populares. Y esto hizo que se enfocara o tuvieron una obsesión casi enfermiza por demostrar esta superioridad en los Juegos Olímpicos. Hubo, de hecho, un presupuesto 10 veces mayor a Los Ángeles, transmisiones de radio, unos juegos televisados únicamente en Berlín por primera vez en la historia. Recomiendo Olimpia, es la película oficial de los Juegos Olímpicos que Hitler mandó a filmar, que después, ahora por lo que le voy a contar, se termina arrepintiendo. Hay propuestas de boicot alrededor del mundo, algunas un tanto tibias y no terminan de tomar forma, y de realizar los juegos, los llamados Juegos de la Gente en Barcelona y en otra sede para escapar del nazismo, pero finalmente, y a partir de una postura muy blanda del Comité Olímpico Internacional, terminan organizando los juegos en la Berlín nazi. La primera vez que se realiza también el relevo de la antorcha desde Olimpia hasta la sede de los Juegos, una tradición que actualmente se utiliza, encender el fuego sagrado en Olimpia y llevarlo, digamos, hasta la sede de competencia, y lo mejor de todo tiene que ver con la gran figura de estos Juegos Olímpicos, que fue Jesse Owens, un atleta estadounidense, negro, pobre, el menor de 10 hijos, discriminado en Estados Unidos, alentado a no participar incluso en los Juegos Olímpicos, en solidaridad con la población negra en Estados Unidos, que también estaba siendo segregada, y que finalmente termina yendo y se termina convirtiendo en la gran figura de los Juegos, ese que le empaña la fiesta y que le ahoga los Juegos a Hitler. Ganan 100, 200, salto en largo y 4 por 100 metros. Ahora les voy a pasar a mostrar un video que tiene que ver con una película que recomiendo mucho sobre Jesse Owens, que se llama Race, ¿sí? Y que hasta hace poquito estaba en Netflix, me parece que ahora ya no más, pero que pueden seguir encontrando en alguna plataforma online seguramente. Les comparto el tráiler de esta película que les mencioné. Taking part in Germany when there's so much discrimination here at home. Whoa, 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 whoa. Now, where'd you boys think you're going? Shooting the showers. Not until we're through, you're not. Jesse, you have a chance to strike a powerful blow. Under the Hitler regime, we must not go to these Olympic Games to show our solidarity with the oppressed people of Germany. You get a chance to be a part of history and you're gonna walk away from it? I've got people looking at me for an example. I don't care about any of that! That was your right, Larry! You don't have to! People are counting on you. To do what? To get on over there to Berlin and beat those Nazis. You must go ahead and run. Don't listen to any of them. My deal ain't no black and white. There's only fast and slow.
Nothing matters. No color, not money, not even hate. Running some type of direction, cause the people don't know I'm all the ones that are flexing. I'm not trying to be a preacher, I was never a reverend, but I can trick you at the church and show you glimpses of heaven. You better. For those 10 seconds, you are completely free. Now he's just showing off. Bien, este era Jesse Owens entonces en la película Race, que también aparece como el triunfo del espíritu en algunas versiones traducidas, pero que, como decía, pueden encontrar en cualquier plataforma. De Berlín 36 tenemos que saltar a Londres 48 directamente. Los Juegos Olímpicos del 40 y del 44 no existieron por culpa de la Segunda Guerra Mundial, que se extendió desde 1939 a 1945. De hecho, la sede original de los Juegos del 40 iba a ser Tokio, 2 años antes por la invasión y la guerra con China. Termina cediendo, termina renunciando a la posibilidad de organizar los Juegos por presión del COI, y después estalla el año siguiente la Guerra Mundial y se imposibilita la chance de organizar los Juegos tanto del 40 como del 44. La sede del 44 iba a ser Londres, ¿sí? Esa sede se traslada al 48, a la vuelta del olimpismo, en unos Juegos de muy poco presupuesto, llamados también los Juegos de la Austeridad, por la recuperación económica post-Segunda Guerra Mundial. De hecho, los países que integraron el eje en aquel conflicto, que son Alemania, Japón e Italia, de los tres, Alemania y Japón, prohibidos de participar por sus acciones en la guerra, no así Italia, lo que desató alguna polémica también en algún intento de boicot que finalmente no se concretó. Hubo un nivel de competencia muy bajo, también, sobre todo en natación, sí fueron los primeros, al menos, juegos televisados fuera del país organizador, una transmisión oficial que llegó a algunos países de Europa y que tuvo a una mujer, a Fanny Blankers-Cohen, una holandesa de 30 años, que en ese momento era madre de 2 hijos, que ganó 4 oros en atletismo, 100, 200, 80 metros con vallas y la posta 4x100, ¿sí? Lo mejor de todo no es que haya ganado 4 oros y que haya sido madre y que haya tenido 30 años en una edad quizás tardía para el atletismo, sino que lo hizo, ganó las 4 medallas embarazada de 3 meses de su tercer hijo, ¿sí? Algo que obviamente no era tan común, pero que tiene como curiosidad sobresaliente esa, ¿sí? Así como Serena Williams ganó el Australian Open del 2017 embarazada, bueno, Fanny Blankers-Cohen ganó 4 oros en unos Juegos Olímpicos embarazada de 3 meses. Así que, bueno, se imaginan lo que puede llegar a ser eso. Pasamos a Helsinki 52, ¿sí? Para que no se asusten, vamos a hacer una pausa entre el medio del repaso olímpico, unos 10-15 minutos para que descansen y después retornamos dentro de un par de ediciones, no se preocupen. Volviendo, estamos en Helsinki 52, entonces, para muchos, los mejores Juegos Olímpicos de la historia, por el grado de intimidad que se logró en aquella competencia. ¿Sí? Los Juegos son competencias gigantescas, vastas, públicas, y en esos Juegos hubo como un trato muy especial, coinciden todos los que estuvieron presentes en esos Juegos para con los atletas y para con los organizadores, y es muy recordado por esa calidez que hubo en aquella edición. Paavo Nurmi, aquel que les mencionaba que fue el máximo medallista de París 24 y es el máximo medallista en la historia del atletismo, fue el encargado de encender el pebetero en Helsinki 52. Siempre la posibilidad de encender el pebetero se le otorga a alguna personalidad destacada y es uno de los secretos mejores guardados antes de que se inicie unos Juegos Olímpicos. En este caso, bueno, el mérito recayó en, o el privilegio recayó en Paavo Nurmi. Vuelven Alemania y Japón, después de haber sido prohibidos en los Juegos del 48 por su participación en la Segunda Guerra, y por primera vez, y esto que va a marcar un quiebre en la historia del deporte olímpico, participa la Unión Soviética con ese nombre, ¿sí? La Unión Soviética se creó en el 1922 como bloque comunista, y por aquel entonces residió o permaneció en una villa aparte para evitar el conflicto con Estados Unidos por la llamada Guerra Fría, que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora les voy a comentar un poquito sobre la Guerra Fría para que se entienda y para contextualizar también la incidencia que tuvo en el historial olímpico este conflicto que se extendió durante 40 años casi. La gran figura de Helsinki 52 fue Emil Satopek, un checoslovaco, ¿sí? Cuando la República Checa todavía era Checoslovaquia, ¿sí? antes de la llamada, digamos, Primavera de Praga, apodado la locomotora humana, Satopek ganó el oro en 5.000
10.000 y maratón en una semana, ¿sí? Con el agregado de que nunca en su vida había participado en un maratón, era la primera vez y se consagra campeón olímpico. Bueno, por algo le decían la locomotora humana. Hay una anécdota muy simpática con James Peters, un inglés que por entonces era el mejor del mundo en maratón, el dueño del récord mundial, el campeón mundial, que Satopec en el kilómetro 15 se pega a Peters, iban los dos punteando la guerrera, y le pregunta si iban bien a ese ritmo o si iban o cómo iban, porque él nunca había corrido un maratón. Y James Peters le dijo, la verdad que vamos un poco lento. Y Satopec le contesta, bueno, entonces habría que acelerar. Despega Satopec, en ese momento acelera, con el correr de los kilómetros, James Peters termina abandonando, quizás afectado de alguna manera por el intercambio con Satopec en ese momento, pero bueno, Satopec gana 5.000, 10.000 y maratón, repito, en el término de una semana, algo que no volvió a lograr ningún otro competidor, porque tanto los que hacen maratón no hacen 5.000 y 10.000 y viceversa, son tres pruebas muy disímiles, si bien son de fondo, de larga distancia, pero bueno, Satopec lo logró y, como decía, lo hizo en 7 días apenas, ¿sí? Pasamos ahora a los Juegos de Melbourne 56, ¿sí? Fueron los primeros Juegos Olímpicos en el hemisferio sur, ¿sí? Si hacen un repaso de todo lo que vimos hasta ahora, todo se hizo desde el Ecuador hacia arriba. En Melbourne, en Australia, se organizan los primeros en el hemisferio sur, y Buenos Aires estuvo muy cerca de organizar esos Juegos Olímpicos, de hecho pierde la sede por un solo voto, así que pudimos haber tenido unos Juegos Olímpicos de mayores, después tuvimos revancha en 2018 con los de la juventud, pero se pudieron haber organizado en Buenos Aires. Melbourne 56 fue sede de los primeros boicots, ¿sí? España, Suiza y Holanda no participaron por la invasión de Unión Soviética a Hungría, por un lado. Egipto, Irak y el Líbano no participaron por la invasión de Israel al canal de Suez. Acá vemos cómo la política ya se mezcla indefectiblemente con el deporte. Y hubo a lo largo de toda la competencia una tensión muy grande en torno a la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Un enfrentamiento político, económico y social entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética, que tenían un objetivo común y que por eso se peleaban, que era la dominación de Europa y la conquista, entre comillas, de Europa. Perdón, la Guerra Fría empieza en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, y finaliza de alguna manera en 1991, con la caída de la Unión Soviética, que se había creado, recuerden, en el 22, y eso produce el fin de la Guerra Fría, pero entre el 45 y el 91 hubo una tensión latente a nivel internacional, que obviamente afectó al plano deportivo, por esta cuestión de el odio, la pica y el enfrentamiento constante entre Estados Unidos, referente del bloque occidental, y la Unión Soviética, referente del Este, ¿sí? De hecho, en esos juegos se da el partido más salvaje de todos los tiempos de cualquier deporte, la semifinal de waterpolo entre Unión Soviética y Hungría, ¿sí? Esto tiene un trasfondo muy importante, y que es que la Unión Soviética ocupó Hungría, el territorio húngaro, después de la Segunda Guerra Mundial. En el 56, ese mismo año, se había producido la Revolución Húngara, un conflicto social y político que estalló en el país europeo y que hizo que la gente se rebelara contra el gobierno que respondía a los intereses de la Unión Soviética. Bueno, y mucho de eso se vio en ese partido, incluso ya de por sí el waterpolo es un deporte muy violento, sumamente violento, de los más violentos a nivel olímpico, si no es el más. Y hay una película que recomiendo, se llama Freedom's Fury, Furia de Libertad, que está narrada por Quentin Tarantino, para que se den una idea de cuál es el tono de la película, y que cuenta específicamente este partido entre la Unión Soviética y Hungría. Reitero, Freedom's Fury, Furia de Libertad, la película que recrea el que fue el partido más salvaje de la historia olímpica. La gran figura de aquellos Juegos Olímpicos fue Larisa Latinina, una soviética que ganó 4 oros en gimnasia y que después, más adelante, vamos a reiterar porque fue o es la segunda máxima medallista en la historia de los Juegos con 18 oros. Pero en esos Juegos, Larisa Latinina ganó 4 oros y se eligió como la más importante de aquella edición. Pasamos a Roma 1960, ¿sí? A diferencia de los últimos, cesaron un poco los problemas políticos, no hubo boicots de parte de los competidores, ¿sí? Y se produce algo muy importante, que fue la primera edición de los Juegos Paralímpicos, que hoy por hoy se realizan de manera
en la misma sede, digamos, unas dos o tres semanas después de que terminan los Juegos Olímpicos, se organizan los Juegos Paralímpicos en ese mismo lugar. Bueno, la concreción de esos primeros Paralímpicos tiene lugar en Roma 1960, gracias a un neurólogo alemán llamado Ludwig Goodman, ¿sí? Que en 1948, y en el hospital de Stoke-Mandeville, una localidad inglesa en el que se trataba a heridos de la Segunda Guerra Mundial, empieza a organizar competencias deportivas y empieza a entender el valor del deporte para la recuperación física de aquellos civiles y militares que habían sido lastimados en los Juegos. Recomiendo muchísimo, muchísimo un documental nuevo en Netflix que se llama Rising Phoenix, que cuenta la historia de los Juegos Paralímpicos y que tiene que ver con esto. Habla de la gesta de Ludwig Goodman y la concreción después y la historia de los Juegos Paralímpicos a lo largo de la historia. Como dato triste, en esos Juegos del 60 se produce la primera muerte por dopaje. Un ciclista danés llamado Knut Jensen, murió después de competir en una prueba de fondo de ciclismo porque su entrenador le había dado un vasodilatador para mejorar la circulación sanguínea y oxigenarse mejor en competencia. ¿Sí? Eso le produjo después un paro cardiorrespiratorio y muere después de la competencia. Eso hace que se aceleren los primeros controles antidopaje, que en ese momento no existen, y para México 68, es decir, 8 años después, empezaron los primeros controles de orina. La gran figura de esos Juegos del 60 fue Cassius Clay, seguramente algunos de ustedes lo conozcan. Cassius Clay es el nombre de nacimiento que tuvo Mohamed Ali, ¿sí? Que en esos Juegos en el 60 y con solo 18 años ganó la medalla dorada en peso pesado. La historia cuenta, la leyenda cuenta, esto nunca fue comprobado ni verificado por el propio Ali, pero que se cree que fue así, que a la vuelta de los Juegos y en el medio de la segregación racial latente en Estados Unidos, Cassius Clay en ese momento intentó entrar a un restaurante con la medalla colgada, mostrando con orgullo, digamos, el logro que había tenido y esperando el reconocimiento de sus compatriotas, y que, como pasó en la película Green Book, no sé si la vieron, que ganó el Oscar el año pasado, no lo dejaron entrar, lo discriminaron por negro, y la leyenda cuenta que Cassius Clay, triste y embroncado por esa situación, tira su medalla olímpica al río Ohio, algo que puede ser porque esa medalla después nunca se vio, así que si bien no se pudo comprobar, tampoco se pudo desmentir. En el 64, cuatro años después, es cuando Cassius Clay cambia su nombre a Mohamed Ali, un nombre que correspondía al régimen Islam, religión a la que se convierte finalmente Mohamed Ali, un tipo que enfrentó al poder estadounidense y al poder político de manera, digamos, muy firme y muy convincente. Se negó a ir a la guerra de Vietnam, de hecho, porque dijo, yo no tengo nada contra esa gente, no quiero matar a nadie si no me hicieron nada, y por eso fue prohibido también y amenazado en Estados Unidos. Y una figura también política muy importante por aquel entonces, además de haber sido ni más ni menos que el mejor boxeador de la historia. ¿Sí? Recomiendo también, para conocer un poco más de Ali, un documental del año pasado que se llama What's My Name, ¿sí? Mohamed Ali, ¿cuál es mi nombre? Mohamed Ali, que cuenta un poco la historia desde que era Cassius Clay y esta primera medalla olímpica en adelante. No puedo dejar afuera a otra figura de los Juegos Olímpicos, que es Abebe Bikila, ¿sí? Un atleta etíope, ganador de la medalla dorada con récord mundial en maratón. Volvemos a hablar del maratón en este caso, pero para contarles que Abebe Bikila lo hizo descalzo. Le habían dado un par de zapatillas Adidas, que eran el sponsor oficial de los Juegos, pero le resultaron incómodas, así que no tuvo mejor idea que sacarse las zapatillas y correr descalzo. Fue el primer, además, africano negro en ganar la prueba. Recomiendo también Atletu, una película en este caso sobre la vida de Abebe Bikila. Repito, descalzo y con récord mundial, ganó el maratón del 60. Pasamos a los últimos Juegos antes de hacer el corte y liberarlos un poco de que me sigan viendo, y hablemos un poco de Tokio 64. Fueron los primeros Juegos en Asia. Si hacen un repaso se van a dar cuenta que no hubo hasta entonces Juegos Olímpicos en Asia. Japón invierte muchísimo dinero en remodelar la ciudad para esos Juegos y se prohíbe a Sudáfrica por el apartheid. ¿Qué fue el apartheid? Un sistema político de segregación racial que hacían que la población blanca y la población negra en Sudáfrica estén totalmente divididas y con distintos derechos.
prácticamente la población negra no tenía derecho a nada, estaban prohibidos los matrimonios mixtos entre personas blancas y personas negras, estaban prohibidas las relaciones sexuales entre personas blancas y personas negras, y hubo una separación a nivel humanitario, incluso muy fuerte, que reinó, como les decía, hasta el 92 y que produjo la ausencia o la imposibilidad de Sudáfrica de formar parte de los Juegos Olímpicos durante mucho tiempo. Así que desde el 64 en adelante, ya les vamos a contar hasta cuándo, se prohíbe participar a Sudáfrica por esta política del apartheid, ¿sí? Hay boicots de Indonesia y Corea del Norte por la prohibición a Sudáfrica, ¿sí? Tres países que a priori podrían no tener mucho que ver, Indonesia, Corea del Norte, que son asiáticos, con Sudáfrica, pero en apoyo a Sudáfrica, Indonesia y Corea del Norte deciden no participar. Y se produce un momento muy emotivo y muy, muy imponente en la ceremonia inaugural, que es que aparentemente un estudiante de 19 años, desconocido, llamado Yoshinori Sakai, es elegido para encender el pebetero. Esto que les comentaba, que es un mérito, un privilegio muy grande. ¿Quién fue Yoshinori Sakai? Yoshinori Sakai, le decía, un estudiante de 19 años que había nacido el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. La fecha quizás les diga algo porque, bueno, nació el mismo día que cayó la bomba atómica en Japón que mató a millones de personas. Ese sentido simbólico que le dieron a celebrar la vida hizo que eligieran a Sakai como el encargado de encender el pebetero olímpico. Fueron unos juegos sumamente exitosos, pero que costaron muchísimo dinero, llamados los juegos de la tecnología. En aquel momento Japón ya mostraba sus primeros vestigios a nivel tecnológico y su avanzada de punta. Y la gran figura de esos Juegos Olímpicos fue una nadadora australiana llamada Dawn Fraser, ¿sí? Dawn Fraser, que ganó por tercer Juego Olímpico consecutivo la medalla de oro en 100 libre, la prueba más importante de la natación, y que sumaba 8 medallas en total. Había ganado 4 oros y 4 platas entre el 56, el 60 y el 64, ¿sí? Con dos datos puntuales sobre Dawn Fraser que engrandecen un poco su historia. 7 meses antes de los Juegos de Tokio, tuvo un accidente muy grave en el auto en el que manejaba ella y termina falleciendo la madre, y que de alguna manera la lastimó, no solamente obviamente a nivel emocional, sino a nivel físico, porque ella llega a competir a Tokio con un cuello ortopédico. La recomendación médica era que no participara, ella participa igual y gana su tercer oro consecutivo en 100 metros. Y después también es noticia después de los Juegos, porque una vez que termina de competir y en una noche de juerga, de fiesta, se roba una bandera del Palacio Imperial de Japón que se quiere quedar como recuerdo. Obviamente las cámaras la detectan, provoca una vergüenza en toda la delegación. El propio emperador japonés la termina perdonando y le regala la bandera que se había robado, pero Australia, a la vuelta de los Juegos, la suspende por 10 años y termina con su carrera deportiva en lo que fue el final de una de las mejores nadadoras de la historia de Australia y a nivel mundial también, ¿sí? Esto para comentar un poquito hasta acá de lo que tiene que ver la primera parte de los Juegos Olímpicos. Ahora lo que les propongo es hacer un pequeño corte, nos vemos en 10-15 minutos más o menos, y seguimos con lo que tiene que ver desde el 68 hasta el final. Así que bueno, gracias por estar hasta acá y nos vemos en un ratito.
continuamos entonces con esta primera parte del seminario de los Juegos Olímpicos y con el repaso histórico. Antes de empezar con la segunda mitad, les quiero avisar que al final de la clase esta va a haber un pequeño juego, una dinámica, con premio, obviamente, como todo juego serio. Así que, bueno, quédense hasta el final. Sí. Yo recomendaría que se queden porque, bueno, van a poder aplicar cosas que hemos visto en el transcurso de la mañana, ¿sí? Nos metemos entonces ahora con México 68, con lo que tiene que ver con los primeros Juegos Olímpicos en América Latina, los de México 68. Se siguen, digamos, tirando barreras abajo o conquistando nuevos terrenos para la organización de los Juegos. En este caso hay bastante controversia por el tema de la altitud, por el Distrito Federal está sobre 2.300 metros sobre el nivel del mar. Esto le provoca un perjuicio a los fondistas por el tema de la falta de aire, a los maratonistas, pero por otro lado, beneficio también, no solamente por el tema de la acción, sino también porque estrenan de nuevo en la pista, el piso de tartán, récords mundiales en atletismo, gracias a las características del escenario. También se produce la primera descalificación oficial dentro de los Juegos por doping, una vez que empezó este proceso, digamos, de controles antidopaje, sino a través de una confesión, como había pasado con aquel ciclista trágicamente fallecido. El primer descalificado por doping es un atleta llamado Hans Lilienwolf, que en pentatlón moderno se alcoholizó, así que le dio el doping positivo en este caso porque no pasó el control de alcoholemia y fue descalificado en los Juegos, pasó la historia como el primer descalificado. La gran figura de estos Juegos es una checoslovaca llamada Vera Kaslavska, ¿sí? Ganó 4 oros y 2 platas en gimnasia artística y totalizando todas sus participaciones olímpicas terminó con 7 oros y 4 platas, 11 medallas en total, y que además tuvo una participación muy activa por fuera del deporte en lo que tiene que ver el repudio a la invasión soviética en Checoslovaquia y que por eso fue proscripta también en su país. Recuerden, años de Guerra Fría, de tensión latente a nivel político en Occidente con Estados Unidos, en el Este con la Unión Soviética, en el medio con todo el continente europeo, y muchas cuestiones que se mezclaban entre lo político y lo deportivo, ¿sí? México 68, hablando de cuestiones políticas, fue la sede o el lugar donde tuvo su espacio la protesta política más fuerte y más importante en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿sí? La llamada Black Power. Black Power era un eslogan, si se quiere, era un ideario de lucha contra el racismo, lo que sería el Black Lives Matter hoy en día, por cuestiones que lamentablemente siguen pasando como hace 50 años, y tuvo como protagonistas a Tommy Smith y a John Carlos, 2 atletas estadounidenses, negros ellos, y también otro protagonista inesperado que fue Peter Norman, que fue otro de los medallistas. Tommy Smith, campeón olímpico en 200, Peter Norman, subcampeón, John Carlos III. La protesta era originalmente entre Smith y Carlos, los afroamericanos, pero se termina sumando Peter Norman. ¿Qué pasaba por aquel entonces en el 68? 6 meses antes de aquellos Juegos Olímpicos habían asesinado en Estados Unidos a Martin Luther King, un pastor, líder del movimiento por los derechos civiles, uno de los luchadores más arraigados contra el racismo en Estados Unidos, y lo que vinieron a poner en foco a Smith y Carlos tenía que ver con lo que estaba pasando día a día en Estados Unidos y con mostrarle al mundo a partir de un evento multitudinario como los Juegos Olímpicos, la discriminación y la segregación que estaban sufriendo en su propio país. Les voy a mostrar una imagen sobre lo que significó lo que fue el Black Power en aquel recordado podio de los Juegos Olímpicos de México 68. These guys had a point to make. As they walked to the platform, they took off their shoes and carried them to protest poverty in America. They wore beads to protest lynching, and John Carlos even unzipped his jacket, a violation of Olympic protocol, to represent, as he told me, his working buddies, black and white, back home in New York City. And in perhaps the most famous gesture in Olympic history, they raised their fists during the national anthem to show solidarity with the civil rights movement. Their symbolic gesture inspired millions around the world, but their punishment was swift and severe.
Bien, puño derecho en lo alto para Tommy Smith, puño izquierdo en lo alto para John Carlos, como descalzos los dos, enfundados en guantes negros y en medias negras para manifestarlo, para contarle al mundo la segregación que estaban sufriendo en su propio país. A raíz de esta protesta política, lejos de apoyarlo, el Comité Olímpico Internacional y también el Comité Olímpico Estadounidense de su propio país deciden expulsarlos de los Juegos Olímpicos directamente, no dan lugar a este tipo de protestas o manifestaciones políticas, vuelven a Estados Unidos, son amenazados de muerte, tanto ellos como su familia, en una trama que siguió durante muchos años y, como vemos por nuestros días, sigue siendo un tema central, el tema de la segregación y la discriminación contra la población negra. Bueno, en aquel momento, sin la visibilización que tenemos hoy en día, Tommy Smith y John Carlos fueron los portadores de ese reclamo y que se transformaron en un ícono de la lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Les hablaba también de Peter Norman, de ese australiano que también aparecía en el podio. Peter Norman se solidarizó con la propuesta, llevaba un pin también por el movimiento olímpico por los derechos humanos, fue prohibido en su país, no lo dejaron participar en los Juegos siguientes, en los Juegos de Múnich, y terminó de alguna manera vinculado con una amistad con Smith y Carlos a lo largo de toda su vida, tanto así que cuando Peter Norman muere en 2006, dos de los portadores del féretro que viajaron especialmente hasta Sydney para estar en su funeral fueron Tommy Smith y John Carlos, en una historia, bueno, que casi que de casualidad empezó en México 68 y que se transformó en la protesta más contundente a nivel político y deportivo en unos Juegos Olímpicos. Pasamos a Múnich 72, fueron los Juegos Olímpicos más tristes de toda la historia, más dolorosos, si se quiere, porque el 5 de septiembre del 72, un grupo terrorista llamado Septiembre Negro, integrado por 8 palestinos, ingresó a la Villa Olímpica de madrugada, asesinó a 2 atletas israelíes en plena Villa Olímpica y secuestró a otros 9. ¿Qué reclamaba o qué pedía? La liberación de 234 palestinos que estaban presos en Israel, ¿sí?, por la vida de aquellos 9 que habían secuestrado, ¿sí? En un manejo muy confuso y muy triste, que no fue para nada prolijo, en un intento de rescate que se frustró, finalmente murieron los 9 atletas secuestrados, por ende los 11 atletas israelíes fueron asesinados, murieron también 5 terroristas y un policía alemán. También les quiero compartir imágenes del tráiler de una película que se llama Múnich, que es de 2005, es de Steven Spielberg, la pueden ver, es súper recomendable. Lo único que les voy a pedir disculpas es porque está en español el audio, porque no encontré ningún tráiler subtitulado, así que bueno, sabemos lo malas que son las películas cuando están dobladas en otro idioma que no es el original, pero sirve al menos para ver un poquito de la película. Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros y estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro. Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas y ha llegado a un acuerdo. Y ahora los israelíes han desaparecido. Pero esos agentes de seguridad, aunque se intentó que los... Todos han muerto. Cada civilización se ve obligada a llegar a un compromiso con sus propios valores. Queremos preguntarle si aceptará una misión. ¿Tendrá que abandonar el país, a su familia? No podría vivir si me negara. Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno. Depositaremos dinero en una caja que no existe. Son 200.000 por nombre. ¿Trabajaré solo? Tendrás a otros 4. Sábete cosas útiles como de documentos, coches, eliminar pruebas. Se va a la cama. Su peso activa el mecanismo. Daré la señal apagando la luz. Es extraño pensar que uno es un asesino. Pues piensa que eres otra cosa. ¿Qué pasa? Ya debería haber estallado.
Tenemos tres nombres para usted. ¿Sabéis cuántas leyes hemos violado? Él coge el teléfono y le damos al remoto. ¡Aló! ¡Aló! Se supone que somos justos. Si pierdo eso, pierdo mi alma. Soy papá. No olvides mi voz. ¿Crees que puedes superar tus temores? ¿Tus dudas? Bien, Múnich, entonces, película de 2005 que no está en Netflix, pero pueden encontrar en cualquier plataforma online. Después, igualmente, después de la clase, les paso las recomendaciones que fui dando a lo largo de la clase para que también lo puedan tener presente, ¿sí? Nos vamos ahora a los Juegos de Montreal 1976. Hubo pérdidas millonarias a nivel organizativo que obligan a replantear de alguna manera las futuras sedes y de qué manera se iba a trabajar. Los países africanos piden la exclusión de Nueva Zelanda, ¿sí?, por jugar un partido de rugby contra Sudáfrica, que recuerden estaba excluido por el apartheid. Entonces los All Blacks juegan un test match contra los Springboks. Los países africanos piden que saquen a Nueva Zelanda de los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional dice que no, y entonces 24 países africanos dicen listo, nosotros no participamos entonces en Montreal 76 y se bajan de la competencia. Hay otro conflicto también entre China y Taiwán. China es la República Popular China, Taiwán es la República de China, para entender un poco la diferencia, y no participan justamente por el reconocimiento mutuo que se les da. Taiwán es un estado con reconocimiento limitado, no tiene la soberanía internacional, pero es un estado semi-independiente, en conflicto permanente con China, y bueno, China, porque participaba Taiwán, se bajó de los Juegos, y Taiwán, porque participaba China, se bajó de los Juegos también, así que ninguno de los dos estuvo en Montreal 76. Se sospecha muchísimo sobre un sistema de doping sistemático en plena Guerra Fría, que produce o que genera 21 récords mundiales. Alemania Oriental, uno de los más señalados porque gana 11 de las 13 pruebas en la natación femenina. Y hay una sospecha muy grande de que muchos países se estaban dopando a nivel sistemático y a nivel general, ¿sí? La gran figura de los Juegos Olímpicos del 76 es una gimnasta rumana de apenas 14 años, que se llama Nadia Comăneci, gana 3 medallas de oro, 1 plata y 1 bronce en esos juegos, y obtiene 7 calificaciones de 10. Se convierte en la primera gimnasta, tanto mujer como hombre, que logra una calificación de 10 en una competencia, y se alza como una de las figuras más importantes, no solamente de esos juegos, sino de la gimnasia de todos los tiempos, ¿sí? Recomiendo, antes de ver un video, un documental que es interesante porque está hecho en Rumania y que cuenta un poco cómo continuó la vida de Nadia Comăneci. Recuerden, 14 años, figura de los Juegos Olímpicos, participa en los Juegos siguientes, que son los Juegos de Moscú, en el 80, y después se retira de la competencia. A los 19 años deja de competir y se transforma en una de las figuras emblemáticas de los Juegos Olímpicos a nivel deportivo, habiendo participado con 14 y con 18 años en los Juegos Olímpicos. Una verdadera locura. El documental este que les comento se llama Nadia, the Gymnast and the Dictator, Nadia, la gimnasta y la dictador, y el dictador, ¿sí? Y lo pueden encontrar también en alguna plataforma online. Pero para ver a Nadia Comăneci en competencia, para ver la plasticidad y la ductilidad que tenía, les voy a mostrar un video para que no dejen de verla competir, que es lo más importante de eso. Ahí presentamos. Ahí está. Esta es Nadia Comăneci en Montreal 76 con 14 años, 2 de las calificaciones 10. Beautiful rhythm, right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. She is really moving well. Another handstand. Look at that, right to the handstand. Beautiful, that's well done. It wasn't just the crowd that loved it. A perfect dance! A perfect one! This time with her optional routine, one that she had refined and honed, and yes, perfected. Beat Ludmila Tereshova on this event. Beautiful front flip.
She's the inventor of that, Chris. And it will be named the Koenig Front. The vestibule had a 9.85. Beautiful, Hanson. She goes in those two pre-hip handstands and another one right into the... Watch this dismount. Right flip, half twist. Beautiful exercise. All right, could this be it? Once again. Nunca perdamos de vista que tenía 14 años, ¿sí? A los 14 años se transformó en la máxima figura de unos Juegos Olímpicos y en una de las deportistas más laureadas o más reconocidas de todos los tiempos. Dejamos atrás Montreal con las imágenes de Nadia, nos vamos a Moscú 1980, ¿sí? Una sede que para nada iba a pasar desapercibida. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en un país socialista, los de U80, un juego olímpico sin sorpresas deportivas, pero con la Guerra Fría en su máxima expresión. Se produce el boicot más grande de la historia del olimpismo, liderado por Estados Unidos, se pliegan otros 64 países, repito, 64 países más Estados Unidos se bajan de los juegos, entre los 64 está Argentina también, que no participan. ¿Por qué motivo? Por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán un año antes, en 1979, y terminan compitiendo únicamente 80 países. Es decir, compitieron 80 y se bajaron 65, ¿sí? Pese a las bajas, a todas las bajas, arrasa obviamente la Unión Soviética, hay 33 récords mundiales, continúan las sospechas de dopaje sistemático que no se pueden comprobar todavía, y la figura de esos juegos es un gimnasta soviético, justamente, llamado Alexander Dyatin, ¿sí? Único ganador hasta ese momento de 8 medallas en una misma edición, 3 oros, 4 platas y un bronce, para la que fue la figura de los Juegos del 80, ¿sí? Pasamos al 84, que está muy ligado a lo que pasó en el 80, y repasemos prontamente. Juegos del 80, Moscú, Rusia. Juegos del 84, Los Ángeles, Estados Unidos. Guerra Fría en su máxima expresión, bueno, y la revancha de la Unión Soviética. Bueno, Estados Unidos, boicoteaste los Juegos del 80, yo te boicoteo los Juegos del 84, con mucha menor respuesta de parte de la comunidad internacional, boicotea Unión Soviética y boicotean otros 14 países, sí, perdón, otros 13 países, 14 en total, y se produce también el regreso de China después de 52 años a la competencia. Los de Los Ángeles 84 son los primeros Juegos Olímpicos sin apoyo estatal, sin apoyo económico estatal, solamente reciben aportes privados a partir de empresas, un movimiento de marketing genial. Se utilizan también los escenarios de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932, estos eran los segundos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, y hay ganancias, esto produce que haya ganancias por 220 millones de dólares, más o menos. Son los primeros Juegos que dan un gran superávit, una gran ganancia económica a partir de la organización, y teniendo en cuenta que había habido Juegos que han tenido pérdidas, incluso ni siquiera han salido igualados. En Los Ángeles 84 se permiten profesionales en el fútbol por primera vez también, sin jugadores de renombre, sin estrellas. Brasil gana la medalla de plata en fútbol y quizás el jugador más importante de Brasil es Dunga, luego técnico de la selección. Y la primera vez también que las mujeres compiten en maratón, ¿sí? Prueba emblemática, había empezado en la antigua Grecia, fue sustancial desde Atenas 1896 en adelante, y recién, casi 100 años después, les permitieron a las mujeres participar en la prueba de maratón. También en parte por esta conclusión sin mucho fundamento de que las mujeres no tenían las mismas capacidades físicas, y recién en el 84, reitero, casi 100 años después del primer maratón olímpico masculino, las mujeres pudieron competir. La gran figura de los Juegos de Los Ángeles 84 fue Carl Lewis, un atleta estadounidense apodado el Hijo del Viento, ganó 4 medallas de oro, las mismas 4 que había ganado Jesse Owens en Berlín 36, 100, 200, salto en largo y posta 4 por 100 metros, y se transformaría Carl Lewis con el tiempo en el segundo máximo medallista en la historia del atletismo detrás de Paavo Nurmi, y con 9 oros, 1 plata y ningún bronce, 10 medallas en total para una de las grandes, grandes estrellas del atletismo a nivel mundial y que vamos a ver que va a seguir teniendo protagonismo en las ediciones que siguen, ¿sí? Pasamos ahora a los Juegos Olímpicos de Seúl 88, es el regreso a la competencia de Estados Unidos y la Unión Soviética compitiendo juntos, ¿sí? Coinciden después de 16 años y esta serie de boicots. Sí hay boicots en este caso,
de parte de Cuba, de Corea del Norte, de Etiopía y de Nicaragua, por distintas razones políticas que terminaban afectando a nivel deportivo. Y Seúl 88 también es la sede del doping, del caso de dopaje más escandaloso de la historia de los Juegos Olímpicos. Se trata de Ben Johnson, un atleta jamaiquino, un atleta canadiense de origen jamaiquino, que gana los 100 metros con 9.79, ¿sí? Y récord mundial en la prueba. Obviamente la prueba de los 100 metros es la prueba más importante y más espectacular del atletismo, la prueba más esperada. El oro se lo gana justamente a Carl Lewis, aquel que había sido la figura de los Juegos anteriores, pero 72 horas después de esos Juegos Olímpicos, o mejor dicho, de esa final de los 100 metros, Ben Johnson da positivo por estanozolol, que es una especie de esteroide anabolizante, lo descalifican, ¿sí? Le sacan la medalla de oro en los 100 metros y la medalla de oro se la dan a Carl Lewis, ¿sí? De quien se sospecha no estaba mucho más limpio que Ben Johnson en esos Juegos, pero nunca pudo ser probado. Hay un documental de ESPN que se llama justamente 979, muy recomendable, que cuenta la historia de este doping escandaloso de Ben Johnson y el oro para Carl Lewis en el 88, ¿sí? Vuelve también el tenis después de 62 años, la última vez que se había competido a nivel tenístico en los Juegos Olímpicos fue en París 24, y a raíz de desacuerdos entre el Comité Olímpico Internacional y la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, intereses enfrentados, el tenis desaparece del escenario olímpico y vuelve recién después de más de 60 años para Seúl 88. La gran figura de los Juegos Olímpicos es Christine Otto, una nadadora alemana, ganó 6 medallas de oro en 6 pruebas disputadas, es la primera vez que una deportista mujer gana esa cantidad de medallas doradas en unos Juegos Olímpicos, y probablemente si hubiera competido en los Juegos anteriores, en los Juegos del 84, que no pudo hacerlo porque justamente Alemania era uno de los que había boicoteado la cita del 84, sería hoy por hoy la máxima ganadora entre las mujeres en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Recuerden, Christine Otto tiene 6 oros en un Juego Olímpico. Larisa Latinina, de quien hablamos en ediciones anteriores, la gimnasta soviética, tiene 9 oros. Bueno, probablemente, o más que probablemente, si Christine Otto hubiera participado en esos Juegos que finalmente su país boicoteó, hoy sería la máxima medallista olímpica entre las mujeres. También hay una cuestión puntual y una realidad, que es que Christine Otto se retira muy joven a los 23 años, al año siguiente de estos Juegos de Seúl, y si hubiera competido en unos Juegos más, probablemente también hubiera logrado eso, pero con objetivos ya cumplidos en su vida deportiva, se retira muy joven del deporte, ¿sí? Pasamos ahora a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, considerados por muchos los mejores Juegos Olímpicos de la historia hasta ese momento, y quizás para muchos los mejores Juegos Olímpicos de la historia de cualquier tiempo, considerando el pasado y el futuro, también el presente. Por primera vez en 20 años, por empezar, ¿por qué fueron los mejores Juegos Olímpicos? Por primera vez en 20 años están todos, vuelve Sudáfrica, después de ese mismo año, del 92, haber levantado la política del apartheid, ¿sí? Vuelve Cuba, que había boicoteado los Juegos anteriores. Alemania compite unida, desde el 68 hasta el 88 lo había hecho como Alemania Occidental y como Alemania Oriental. En estos Juegos Alemania es una sola, ¿sí? La República de Alemania. Y la ex Unión Soviética, ¿y por qué digo ex Unión Soviética? Porque en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, la Unión Soviética, que se había disuelto y había caído el año anterior, en el 91, compite como equipo unificado, así se llama, o también en su sigla CEI, que era Comunidad de Estados Independientes. Pero este equipo unificado era ni más ni menos que la ex Unión Soviética, ya disuelto como bloque, como Unión Soviética en sí, y sí como esta transición que todos conocen hasta el día de hoy, que tiene que ver con todos estos países derivados de la ex URSS, ¿sí? La figura de estos Juegos es justamente un soviético, un miembro de ese equipo unificado, se llama Vitaly Sherbo, y gana 6 medallas de oro en 6 pruebas en ese mismo juego, ¿sí? Vitaly Sherbo, ese mismo año, en el 92, se termina mudando, era de Belarus, ¿sí? Hoy un estado independiente de esa Unión Soviética, ese año se muda de Belarus a Estados Unidos porque le entraron a robar en la casa, intentaron secuestrar a la hija, tuvo un montón de problemas en su país, se termina mudando a Estados Unidos para tener una vida más tranquila. En el 95 la esposa se accidenta en Estados Unidos, queda muy grave, le dan una posibilidad de vida de 1 sobre 100, aumenta de peso, cae en el alcohol, la esposa milagrosamente sobrevive, y es que
y es quien lo alienta a volver a competir. Él ya había dejado de competir, recuerden, 6 oros en Barcelona 92. Máxima figura de esos juegos, y para el 95 le había cambiado la vida un montón de veces a partir de la mudanza y del accidente de su esposa. Bueno, vuelve a entrenar, vuelve a la competencia y en Atlanta gana 4 medallas de bronce, ¿sí? Y si bien no fue campeón olímpico por todo lo que le pasó en el medio, por esa historia de superación y de resiliencia, también lo centra como una de las figuras más importantes de esos juegos. Haber ganado 4 bronces en Atlanta después de todo lo que vivió es de pocos, digamos, y una actitud absolutamente heroica. Heroica también como la participación del mejor seleccionado, a mi criterio, de cualquier deporte de todos los tiempos a nivel olímpico, ¿sí? En el 92 se abre el profesionalismo para el básquet, ¿sí? Por primera vez, y participa el llamado Dream Team de la NBA, ¿sí? A título personal, el único Dream Team que existió y que sigue existiendo y que existirá, porque esa camada de jugadores integrada por Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, Scottie Pippen, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, etcétera, etcétera, fue la mejor conjunción, o el mejor plantel que alguna vez se reunió en alguna competencia olímpica, y quizás también no olímpica también. Para tener una idea de su rendimiento, ganaron 8 partidos, los 8 que jugaron, escandalosamente, con 117 puntos de promedio, con 43 puntos de diferencia en promedio para todos, un equipo que jugaba literalmente solo. Les comparto unas imágenes para que vean en acción a quien fue, a mi entender, el mejor seleccionado o el mejor equipo de todos los tiempos a nivel olímpico, ¿sí? Un poquito de aquel Dream Team original del 92. Un poquito, bueno, de aquel super equipo que tenía las figuras mencionadas y que dejó afuera, entre otros, a Shaquille O'Neal, que en aquel entonces era universitario y era uno de los proyectos más importantes que después finalmente se concretó,
pero bueno, optaron por llevar a Christian Leitner, uno de los blancos de ese equipo, uno de los pocos blancos, que ocupó finalmente la plaza que podría haber ocupado tranquilamente Shaquille O'Neal, ¿sí? Pasamos a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, una sede muy polémica, ¿sí? Presten atención sobre todo al año, Atlanta 1996, se cumplían 100 años de los primeros Juegos Olímpicos, de aquellos de Atenas 1896, y la historia, la tradición, todo indicaba que los Juegos los tenía que organizar Atenas, que de hecho se postuló para esos Juegos, y que era el candidato principal para muchos, de alguna manera homenajear el centenario de los Juegos Olímpicos. Bueno, finalmente no fue así, ¿sí? El Comité Olímpico Internacional le otorga la sede finalmente a Atlanta, a la ciudad estadounidense que está dentro del estado de Georgia, y por qué, al margen de que la explicación oficial sea de que Atenas no tenía presupuesto, de que había que rotar, digamos, de los continentes a partir de este sistema de sedes alternadas. Bueno, la realidad es que hay una empresa que se metió en el medio de la elección, que es la empresa Coca-Cola, que tiene sede en Atlanta, Georgia, justamente, puso un dineral Coca-Cola y los Juegos Olímpicos se terminaron realizando en Atlanta y no en Atenas, gracias a la Coca-Cola, ¿sí? Obviamente, todo lo que empieza mal termina mal. Los Juegos fueron un desastre a nivel organizativo, algo inesperado para Estados Unidos, porque había organizado los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, lo de Los Ángeles en el 32, lo de Los Ángeles en el 84, y el país ya tenía cierta experiencia, cierto know-how en cómo organizar un evento de esa magnitud, además de que es Estados Unidos, obviamente. Bueno, al margen de esto, los Juegos fueron un desastre a nivel organizativo, por todos lados. Hubo también la parte más negra y más triste de estos Juegos, un atentado en el Parque Olímpico. Estalló una bomba dentro del Parque Olímpico del Centenario, murieron dos personas, hirieron a más de 100, a 112, y hay un documental, una película que recomiendo, se llama El caso Richard Shewell, sobre este episodio. ¿Quién fue Richard Shewell? Un oficial, un guardia de seguridad, que primero fue señalado como el héroe, que evitó que la masacre fuera mayor porque encontró el paquete, después terminó sospechado de haber sido él quien perpetró el atentado, después esto se desmintió y finalmente apareció quien había sido el responsable real, pero que cuenta un poco el trasfondo de aquellos Juegos que venían mal paridos desde el inicio y que nunca tuvo que haber organizado Atlanta, ¿sí? De la parte buena para destacar, el ciclismo permite por primera vez a los profesionales, ¿sí? El oro lo gana en ese deporte Miguel Indurain, un español, una de las máximas figuras del ciclismo a nivel mundial, ganador de 5 Tours de France, es uno de los 4 ciclistas máximos ganadores de la competencia más importante del mundo, que acaba de terminar hace muy poquito también, en este deporte, en el ciclismo, y la figura también de los Juegos es Michael Johnson, un atleta estadounidense, y es el primero en ganar las pruebas de 200 y 400 metros, ¿sí? Las pruebas de velocidad por excelencia, aquellas en las que se destacan Bolt y Carl Lewis, son 100 y 200, los 400, si bien son una prueba de velocidad, son una prueba de un ritmo diferente, y por eso nunca nadie había competido en 200 y 400, al menos con éxito. Michael Johnson, repito, estadounidense, es el primero que gana 200 y 400 en unos Juegos Olímpicos, ¿sí? Salimos de la década del 90, ¿sí? Finalmente, perdón, salimos del siglo XX, además, para meternos en la década de Sydney 2000, en el nuevo milenio, de hecho, para comentar que los Juegos de Sydney 2000 tuvieron una gran organización, a diferencia de los paupérrimos que habían sido los de Atlanta. Fue también el mayor negocio deportivo de la historia. Hubo unas cabezas increíbles detrás de la organización. Hubo ganancias por 1.500 millones de dólares, la ganancia más fastuosa en una competencia olímpica. Fueron también considerados los Juegos de la Ecología, ¿sí? Se construyó un estadio, por ejemplo, y un aeropuerto en Sydney con apoyo y con asesoramiento de profesionales de Greenpeace para tratar de afectar lo menos posible al medio ambiente. Hubo luz solar para la Villa Olímpica, que se usó como fuente de energía. Hubo escenarios reciclables que después de los Juegos se desarmaron por completo, y es como si nunca hubieran existido en medio de escenarios naturales también, de alguna manera. Así que a nivel organizativo fueron unos Juegos brillantes y para el recuerdo, ¿sí? Como dato importante también a nivel político, Corea del Sur y Corea del Norte, con todos los conflictos políticos que han tenido en toda su historia, desfilaron juntos por primera vez en una ceremonia inaugural, un hecho político y deportivo inédito, y la gran figura de esos Juegos Olímpicos fue un australiano,
muy joven, 17 años, nadador, que ganó 3 oros en natación y una plata, y que fue clave para que Estados Unidos perdiera por primera vez en una de las pruebas favoritas, en la costa 4x100 en natación, gracias a Ian Thorpe, de él hablamos. Ian Thorpe es el nadador que permitió que Australia le ganara a Estados Unidos en su prueba favorita de la natación y que se terminó eligiendo como la gran figura de estos Juegos Olímpicos, ¿sí? También tenemos que hablar de otro nombre propio en estos Juegos, es Marion Jones, una atleta estadounidense, ganadora de 3 oros y 2 platas en esos Juegos Olímpicos, ¿sí? ¿Qué pasó con Marion Jones? Enorme figura a nivel deportivo. Después de los Juegos Olímpicos, su esposo y también atleta llamado CJ Hunter fue hallado culpable de dopaje e inmediatamente recayeron las sospechas sobre Marion Jones, que era la esposa. A raíz de todos estos comentarios e investigaciones que inicialmente se iniciaron y que no prosperaron del todo, ¿sí? Marion Jones tiene un decaimiento en su rendimiento muy grosero, a tal punto que de haber sido 5 veces medallista en Sydney ni siquiera se clasifica a los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿sí? Y 4 años después, en 2007, admite el consumo de THG, que es un esteroide anabolizante, y le sacan las 5 medallas olímpicas en un fallo inédito e histórico, porque no despojaban al atleta en su momento, como pasó con Ben Johnson 3 días después, sino que estamos hablando de 7 años después, le sacaron las 5 medallas olímpicas a la que había sido una de las deportistas más importantes de aquellos Juegos Olímpicos. Así que el final de la carrera de Marion Jones fue escandaloso y que nada se compara o nada tiene que ver con aquella brillantez que había mostrado en los Juegos, pero ahora sabemos que dopada y no en igualdad de condiciones, ¿sí? Pasamos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, finalmente, el regreso a la cuna del olimpismo. 106 años después, y después de la injusticia que se cometió en el 96, finalmente los Juegos vuelven a Grecia en 2004 para tener su segunda edición desde la de 1896. Se utilizan también escenarios históricos, el Estadio Olimpia, el Estadio Panatinaico, la ciudad de Maratón, se realiza el maratón, nada más emblemático y simbólico que eso, y junto con las medallas de oro, plata y bronce se entrega una corona de olivo a los medallistas, seguramente en alguna foto de la generación dorada campeona olímpica podrán ver a todos los basquetbolistas con una corona de olivo en la cabeza. Era un detalle que se entregaba junto a los medallistas, que era justamente el premio que se les daba en aquellos primeros Juegos Olímpicos, que era esta corona de olivo, ¿sí? Un presupuesto para estos Juegos que se vio totalmente desbordado, por lo que implicó la seguridad después del atentado a las Torres Gemelas en 2001. El mundo todavía estaba conmocionado y temían un ataque terrorista en un evento como los Juegos Olímpicos, así que la seguridad fue impresionante y por eso se disparó el presupuesto y se multiplicó según lo que estaba pautado. Para destacar un caso muy puntual de esos Juegos Olímpicos hay que hablar de un atleta sudamericano, un brasileño llamado Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista él, iba ganando el maratón, ¿sí? A falta de 7 kilómetros iba primero, y se mete, lo tiran, lo intenta taclear, ¿sí? Un ex sacerdote irlandés llamado Cornelius Oran, ¿sí? Famoso por irrumpir en eventos masivos, en eventos públicos, se metió también en un gran premio de Silverstone en la Fórmula 1, en el medio de la pista, en plena carrera, una persona que obviamente no está en sus facultades, y que de alguna manera es un provocador que se destacaba por invadir espacios o acontecimientos deportivos masivos, ¿sí? Finalmente, a raíz de esta distracción, de este tacle, Cordeiro de Lima termina perdiendo la medalla de oro, termina tercero en la competencia, pero lo reconocen, con la medalla pierde Coubertin, ¿sí? Al espíritu olímpico y al espíritu competitivo. Nadie le va a dar la medalla de oro esa que perdió, ni se la pueden reconocer porque los reglamentos son así, pero al menos lo premiaron con esta medalla que no muchos lo han ganado a lo largo de la historia. La gran figura de Atenas 2004 es un nadador de apenas 19 años, estadounidense, que se llama Michael Phelps, ¿sí? Primeros Juegos Olímpicos para Michael Phelps, 6 medallas doradas, 2 de bronce para alguien que iba por el récord de Mark Spitz, ¿sí? El ganador, digamos, de 7 medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. No recuerdo ahora si lo mencioné en su momento, lo tenía agendado, pero Mark Spitz, estadounidense, máxima figura de los Juegos de Múnich 72 por haber ganado 7 medallas de oro en 7 pruebas. Nunca nadie había ganado esas competencias.
¿sí? Y el objetivo de Michael Phelps, de alguna manera, era destronar a Mark Spitz, a este estadounidense que desde el 72 ostentaba este récord. 7 medallas de oro, además, con 7 récords mundiales, en la máxima cantidad de oros en una misma edición. Sí, bueno, Michael Phelps iba por ese récord, termina finalmente con un balance de 6 oros y 2 bronces, y muy, muy cerca de la gesta de Spitz, de Mark Spitz. Nos vamos ahora a Beijing 2008, son los terceros Juegos Olímpicos que se realizan en Asia, es una oportunidad también de China de mostrarse al mundo, de mostrar su potencial y erigirse como una de las grandes potencias económicas a nivel mundial, lo hace a través de escenarios y de estadios monumentales, impactantes, como el Nido de Pájaro, que es el estadio olímpico donde se hicieron las pruebas de atletismo y las ceremonias, el Cubo de Agua, que es un estadio, el estadio de natación, uno de los más modernos que ha existido, y también lo ayuda una lluvia de récords mundiales, 19 en natación, 4 en atletismo, marcas que parecían imposibles de batir, que se van cayendo una tras otra, y con el correlato de que China, por primera vez en la historia, gana el medallero olímpico, ¿sí? Los medalleros históricamente los ha ganado Estados Unidos, salvo contadas excepciones por boicots o por surgimiento de la Unión Soviética. Bueno, China suma 100 medallas en total, 48 oros, y gana finalmente el medallero. El medallero, para que tengan una idea, se cuenta no por cantidad de medallas totales, sino por medallas. El primer criterio es el que tiene mayor cantidad de medallas doradas, es el ganador del medallero general. Si empatan en medallas doradas, definen las medallas de plata, si empatan, definen el bronce. Si empatan en los 3 criterios, bueno, ahí sí compartirán la posición. Pero Estados Unidos había conseguido más medallas que China, pero China logró 12 oros más que Estados Unidos y por eso lideró el medallero, ¿sí? Nuevamente, la figura de estos juegos es Michael Phelps, que ahora sí, y después de la búsqueda de 4 años anteriores, se convierte en la primera y única persona hasta el momento en ganar 8 medallas doradas en unos mismos Juegos Olímpicos y bate el récord de Mark Spitz en el 72, ¿sí? Lo hace además con 7 récords mundiales y un récord olímpico, sobre el total de 8, así que se erige como una de las dos figuras de esos Juegos Olímpicos. Digo una de las dos porque no puedo dejar de mencionar a el señor Usain Bolt, jamaiquino, atleta, gana 3 medallas doradas, 100, 200 y posta 4x100, con 3 récords mundiales, ¿sí? Lo más triste de todo esto y que tiene que ver con algo que pasó casi 10 años después es que en 2017, 9 años después, le sacan la medalla dorada de la posta 4x100 por el doping de un compañero de Nesta Carter que había confesado haber corrido dopado en esa competencia y como, bueno, el logro es colectivo y en la posta corren 4, la medalla se la sacan a los 4. Así que a Usain Bolt lo privaron de esa medalla dorada y oficialmente tiene 2 oros olímpicos en Beijing, 100 y 200, si bien también tuvo oro y récord mundial en la posta que finalmente fue descalificada, ¿sí? Les comparto un video que tiene que ver con Usain Bolt porque a raíz de su magnetismo, digamos, es imposible dejar de mencionarlo. Es el trailer de un documental súper recomendado que se llama I Am Bolt, ¿sí? Y que los invito a ver acá.
Bien, ahí un poquito sobre Usain Bolt, famoso no solo por su excelencia deportiva, sino también por su carisma fuera de las pistas, ya retirado de competencia, ya habiendo probado suerte también como futbolista, que era su sueño, hincha fanático de Manchester United, hizo alguna experiencia en el fútbol australiano, que después no prosperó y que no lo dejó muy conforme tampoco, pero bueno, el hombre más rápido de todos los tiempos. Pasamos ahora a los Juegos de Londres 2012. Se produce también un hecho inédito en este tiempo y en este lugar, porque son los terceros Juegos Olímpicos que organiza una misma ciudad. ¿Sí? Londres había organizado los Juegos de 1908, los de 1948, y organiza también los de 2012, y por eso se transforma en la única ciudad que organiza tres veces los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Hay una brillante ceremonia inaugural, posiblemente la mejor ceremonia inaugural de todos los tiempos, porque Londres le pasa por la cara al mundo, digamos, el rock británico y todas las influencias musicales que ha tenido a lo largo de su historia, y hay ocasiones o actuaciones en vivo, una u otra cosa, de los Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie, los Who, en una ceremonia majestuosa que contó incluso con la presencia de la reina, de James Bond, de Mr. Bean y de otras personalidades famosas que le hicieron pintoresca, pero sobre todo musicalmente espectacular. ¿Sí? Los juegos se erigen como unos juegos sustentables, hay un objetivo que se persigue, que es la preservación de los recursos naturales, también como había pasado en Sydney de alguna manera, y hay también una lucha muy fuerte contra el antidoping. Esta lucha antidopaje incluye 5.000 controles, ¿sí? Hay 10.000 atletas en total en un Juego Olímpico aproximadamente, bueno, a la mitad se le hizo un control antidoping, algo que era inédito para tratar de, bueno, detectar justamente a los tramposos. Y las figuras, una vez más, de estos juegos son Usain Bolt, 3 oros, 100, 200 y 4%, récord olímpico en 100, récord mundial en la 4%, y nuevamente Michael Phelps, que venía de ganar 8 oros, más no se le podía pedir, y en esos juegos gana apenas, entre comillas, y con ironía lo digo, 4 oros y 2 platas, ¿sí? ¿Para qué? Para totalizar 22 medallas en total en su historial olímpico entre 2004, 2008 y 2012 y convertirse en el máximo medallista de la historia por delante de Larisa Latinina, la gimnasta soviética que tenía 18, ¿sí? Phelps llega entonces a Londres a las 22 medallas, ¿sí? Con estos son 6, 8, 14, 18 medallas de oro de las 22, de hecho, ¿sí? Pasamos ahora a Río 2016, a la última edición de los Juegos Olímpicos, para hablarles de que se trataron de los primeros Juegos en Sudamérica, los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica, ¿sí? Y los segundos en Latinoamérica después de México 68. Hay un récord en la última edición, que lo mencionaba al principio, de 206 países participando en la competencia, y se produce el debut de 3 naciones, sobre todo, y por eso es que también se lleva el récord. Debutan Kosovo, debuta Sudán del Sur y debuta el equipo de refugiados, que eran atletas de diversos países que compiten con la bandera olímpica, ¿sí? Que no tenían reconocimiento en sus países o tenían diferentes conflictos políticos con sus países de origen. Entonces compiten bajo bandera olímpica como equipo de refugiados, ¿sí? Hay atletas sirios, hay atletas de Sudán del Sur, hay atletas, otros atletas africanos que forman parte de este equipo, integrado únicamente por 10 personas, pero que participó como un equipo aparte y se llamó equipo de refugiados, y es una de las principales novedades a nivel olímpico. Río 2016 tuvo además serios, muy serios problemas organizativos. Estaba el país envuelto en una crisis política, económica y social desde 2014. Recuerden, Brasil además se compromete a organizar el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, las dos competencias deportivas más grandes de todas, en apenas 2 años, en un contexto social y económico complicadísimo. De hecho, poco después de que terminan los Juegos Olímpicos, y a través de un impeachment, que es una especie de juicio político, la destituyen a Dilma, de la presidencia de Brasil, la suma de Michel Temer, que es su vicepresidente, y todo eso produjo que los Juegos Paralímpicos casi se suspendieran, lo que hubiera producido un escándalo. Vuelvo a recomendar el documental de Netflix, Rising Phoenix, para que vean lo que cuentan del trasfondo de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Paralímpicos de Río, que casi no se realizan, es literal, lo resolvieron
con un par de horas de antelación. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero habla de la gravedad que tenía el país, que no tenía presupuesto en ese momento, en teoría, para organizar los Juegos Paralímpicos, que tenía que darle cobijo después de los Olímpicos. Además de todo eso, de los 390 casi atletas rusos que se habían clasificado para los Juegos Olímpicos, 118 son descalificados antes de los Juegos, incluyendo a los más de 60 de todo el equipo de atletismo, ¿sí? No pudieron competir por un escándalo gigantesco de dopaje que salpica incluso y que tiene como principal responsable el gobierno de Vladimir Putin, ¿sí? Lo pueden ver en otra recomendación que les hago en un documental que se llama Ícaro, ¿sí? Algunos lo habrán visto, está en Netflix también y que habla todo, el entramado y el sistema de dopaje y de trampa encabezado por el gobierno ruso para los Juegos Olímpicos, sobre todo de Sochi, los Juegos Olímpicos de invierno que organizó Rusia, y que disparó casos en una cantidad abismal de dopajes y de trampas que se han hecho con el apoyo político, claro está, para poder ganar medallas en esa competencia, ¿sí? En esas competencias, porque fueron más de una. Otra vez hay que hablar de las figuras, y de dos atletas, dos de los más grandes de todos los tiempos, si no son los dos más grandes, que son Michael Phelps y Usain Bolt. Michael Phelps gana 5 oros más y una plata más, se retira finalmente de la natación en la olímpica con 28 medallas olímpicas, 28, ¿sí? 23 de ellas son de oro, ¿sí? Para que tengan una idea de la comparación, Phelps tiene 23 oros olímpicos, en la que le sigue o los que le siguen tienen 9 oros olímpicos. Tiene más del doble que su inmediato perseguidor. Es una barbaridad. De hecho, suena feo decirlo, pero es un dato estadístico. Michael Phelps tiene más medallas doradas que Argentina en toda su historia, ¿sí? Usain Bolt, que es otro atleta que se retira en esos juegos, suma 3 medallas de oro, vuelve a ganar por tercera vez consecutiva, 100-200 y la aposta 4%, y se retira con 8 oros ninguna plata y ningún bronce porque ganó todas las competencias, y digo 8 y no digo 9 por esta que le sacaron de la posta por el doping de su compañero, y también se elige la figura de la nueva sensación del deporte estadounidense, que es bien presente y se llama Simone Biles, es una gimnasta que en Río y con 19 años ganó 4 oros y una plata, ¿sí? Es hoy por hoy la máxima ganadora de medallas en campeonatos mundiales. Simone Biles, que tiene 22 años, tiene hoy por hoy 25 medallas mundiales, 19 de esas de oro, y con un agregado muy, muy especial y que forman también, y que tienen que ver con su historia y con la historia de muchas chicas y de muchas gimnastas en Estados Unidos. Recomiendo también muchísimo el documental Atleta A, que está en Netflix, que habla del abuso sistemático de un médico estadounidense condenado a múltiples cadenas perpetuas, llamado Larry Nassar, que abusó a lo largo de décadas de más de 300 gimnastas en Estados Unidos. Más de 300 chicas menores de edad, en su mayoría, fueron abusadas por este médico, que después de mucho tiempo y de años y años de impunidad, fue castigado y que hoy está preso con una condena de 175 años de prisión. Bueno, Simone Biles fue una de las víctimas de abuso sexual del médico Larry Nassar, y el documental está muy bien contado y es muy importante que también lo puedan ver. ¿Sí? Hasta acá todo lo que tiene que ver con lo que ya se realizó hasta ahora, ¿sí? La pandemia nos privó de Tokio 2020, pero sí es importante, o me gustaría compartirles algunas cuestiones importantes para la previa de Tokio y para ir empapándonos en lo que tienen que ver los juegos que se van a hacer el año que viene, ¿sí? Tokio 2020 son los primeros juegos postergados, los primeros Juegos Olímpicos postergados por motivos no bélicos, ¿sí? En el 16 por la Primera Guerra Mundial, en el 40 y en el 44 por la Segunda Guerra, los juegos no se celebraron, ¿sí? Y esta es la primera vez que por una cuestión no bélica un juego no se puede celebrar. Van a ser en una fecha muy similar a la que van a ser este año, desde el 23 de julio al 8 de agosto del año que viene, ¿sí? Y con un detalle no menor, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador quieren organizar los Juegos Olímpicos a cualquier costo. Ya lo han dicho hasta de manera oficial y pública, con pandemia y sin pandemia, o sin pandemia los van a organizar igual, con público o sin público. Hay un esfuerzo muy grande de parte de los organizadores y de los competidores también por prepararse, así que bueno, quedan por definirse los protocolos para los atletas, si van a tener que hacer cuarentena o no en Japón, para el público y
para el público japonés, digo, y para los turistas que lleguen, si van a poder ingresar, con qué tipo de restricciones, y bueno, todo eso se va a definir de acá a fin de año y parte del año que viene también. En Tokio habrá también 4 nuevos deportes olímpicos, que son el karate, el surf, el skateboarding y la escalada deportiva, ¿sí? Que ya estuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebraron en Buenos Aires, y 2 retornos, ¿sí? 2 deportes que habían sido sacados del programa olímpico, que son el béisbol y el softball. Así que hay 6 nuevos, entre comillas, 4 nuevos y 2 retornos dentro del programa de deportes olímpicos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de Tokio 2020? Organizar, así como Sydney 2000 y Londres 2012 tuvieron su experiencia ecológica, Tokio quiere organizar los juegos más sustentables de la historia. ¿Qué significa esto? Hay un compromiso total con los recursos naturales y no agotar justamente este tipo de recursos para las generaciones futuras. Ejemplos concretos: las medallas olímpicas que se van a entregar el año que viene se hicieron con desechos tecnológicos, con celulares que ya no servían. Las camas de la Villa Olímpica se hicieron de cartón, ¿sí? Obviamente un cartón resistente que aguanta con una persona de 200 kilos. Los podios de las premiaciones los hicieron con plástico reciclado. Los uniformes de la delegación del comité organizador los hicieron a raíz de plantas, digo. Y algo muy simbólico y muy especial también es que la antorcha olímpica se fabricó con aluminio, que se utilizó para las viviendas temporales de las víctimas del tsunami y el terremoto que azotó Japón en 2011 y dejó cientos de miles de víctimas en la catástrofe natural más importante que tuvo el país en los últimos 100 años. Natural, digo, sacando por supuesto la bomba atómica, ¿sí? Pero bueno, ese valor simbólico que le dan los japoneses a los Juegos Olímpicos, ¿sí? Esto antes de culminar, en realidad la culminación tiene que ver con algo que les comentaba, y es que los invito ahora a tomar su celular, ¿sí? A agarrar la cuenta de Instagram que tengan, y buscarme a mí, con la intención de mandar un mensaje, ¿sí? No me van a mandar un mensaje, sino que lo van a tener ahí preparado, porque el juego que vamos a hacer tiene que ver justamente con esto, con que ustedes me van a contestar a través de Instagram, ¿sí? Mi usuario es @carazaki10, ¿sí? @carazaki10, con S, con K, ahí latina, 10, ¿sí? Van ahí, eligen para mandar un mensajito, y lo tienen preparado. Eso es, de momento, lo único que tienen que saber por ahora, ¿sí? Ese es el usuario. Y paso a explicarles de qué se trata la dinámica. Seguramente muchos habrán visto, o casi todos habrán visto pasapalabra, ¿sí? Hay un rosco ahí, hay un juego que se van leyendo definiciones, una con cada letra del diccionario, y ustedes tienen un tiempo prudencial para contestar, ¿sí? Lo que voy a hacer en este caso es leerles definiciones de conceptos que hemos visto a lo largo de toda la mañana, ¿sí? Y que tienen que ver con lo que estuvimos charlando, ¿sí? Les voy a dar un tiempo prudencial, voy a leer, por ejemplo, A. País en el que vivimos, ¿sí? Y ustedes completan Argentina, a modo de ejemplo. Después van a ir completando, ¿sí? Cada palabra por palabra hasta completar el alfabeto. Están todas las letras menos la ñ, ¿sí? Las palabras en general empiezan con la letra en cuestión, pero cuando no sea así, yo les voy a indicar, no, mira, esta palabra contiene y no empieza, ¿sí? Y luego de que yo termino con la lectura de las definiciones, ustedes automáticamente y sin mediar mucho tiempo me tienen que enviar por Instagram todas las respuestas que hayan podido completar, ¿sí? Insisto, entre cada pregunta, entre cada concepto y concepto les voy a dar un tiempo, ¿sí? Se las voy a leer 2 veces, voy a dejar unos segundos para que piensen y continúo con las siguientes, ¿sí? Ustedes tienen que ir pensando en el momento y completando. Repito, son todos conceptos que hemos visto o que he comentado a lo largo de la clase, así que no hay nada que sea desconocido para ninguno, es cuestión de haber prestado atención y de tener memoria también para este tipo de cuestiones. También va a servir a modo de repaso. Repito entonces, me buscan en Instagram, @searasaki10, ¿sí? Van a la parte de mensajes, se ponen como para mandar un mensaje que todavía no me van a enviar, voy a leer todas las definiciones, ¿sí? 2 veces cada definición, letra por letra, y cuando termine, inmediatamente después me van a enviar a mí por Instagram, ¿sí? Después de que termine yo voy a dar máximo 2 minutos para que todos me envíen las respuestas. Aquel que llega después de los 2 minutos
participa, pero bueno, no entra en la parte del juego, del premio, porque, repito, para que sea un juego serio, esto tiene que tener un premio, y de hecho lo tiene. Ya, sorpresa, ya se verá. Así que bueno, habiendo estirado, para que puedan buscarme en Instagram y prepararse, lo hago por Instagram, porque como IPDEP antes se cursaba por Instagram, les cuento que todos tienen Instagram, o se le manguean a algún familiar ahí, no alguna persona, y empiezo entonces con el juego, ¿sí? Vamos primero con la A, ¿sí? Empieza con A, la palabra, y es sistema de segregación racial aplicado en Sudáfrica por el que se prohibió su participación olímpica por casi 30 años. Repito, empieza con A, sistema de segregación racial aplicado en Sudáfrica por el que se prohibió su participación olímpica por casi 30 años. B. Apellido del atleta etíope que se consagró campeón olímpico corriendo descalzo. B. Apellido del atleta etíope que se consagró campeón olímpico corriendo descalzo. C. Más de una palabra tiene esta, ¿eh? Dato. Única película relacionada a los Juegos Olímpicos que ganó el premio Oscar al mejor film en 1981. C, empieza con C, tres palabras, única película relacionada a los Juegos Olímpicos que ganó el premio Oscar al mejor film en 1981. Antes que nada, vuelvo porque estoy prestando atención en algo. No me tienen que mandar ahora las respuestas a medida que yo pregunte, sino que tienen que ustedes ir haciendo una lista, ¿sí? En vez de poner enviar, digamos, van poniendo enter. Entonces completan, ¿sí? Una debajo de la otra y me lo envían recién cuando termina todo con todas las respuestas juntas. Si no, voy a tener la cantidad que son conectados multiplicado por la cantidad de letras del abecedario. Así que, bueno, vamos de vuelta a todos los que ya me enviaron respuesta, que veo que son 8, ¿sí? 9 ahora. Hagan lo siguiente. ¿Sí? No me manden mensaje todavía, sí vayan completando A, B, C, D, etc. Y cuando termine el juego me mandan todos juntos automáticamente, ¿sí? Así que todos los que me enviaron, ¿sí? Compilen sus respuestas en un único mensaje. ¿Estamos bien? Vamos de vuelta entonces. Listo la A, listo la B. Repito la C por las dudas. Única película relacionada a los Juegos Olímpicos que ganó el premio Oscar al mejor filme en el 81, tres palabras. Vamos a la D. Dos palabras, empieza con D, apodo con el que se conoció a uno de los mejores seleccionados olímpicos de la historia. D, dos palabras, apodo con el que se conoció a uno de los mejores seleccionados olímpicos de la historia. Vamos con la E, dos palabras, nombre con el que participaron en Barcelona 92 los países que conformaban la disuelta Unión Soviética. E, dos palabras, nombre con el que participaron en Barcelona 92 los países que conformaban la disuelta Unión Soviética. F. Apellido de la nadadora australiana que fue la máxima figura de los Juegos Olímpicos de Tokio 64, famosa también por haber robado una bandera del Palacio Imperial. Empieza con F, apellido de la nadadora australiana que fue la máxima figura de los Juegos Olímpicos de Tokio, famosa también por haber robado una bandera del Palacio Imperial. Empieza con G, dos palabras, conflicto político, económico y social entre el bloque occidental y el bloque del este que dio paso a numerosos boicots en la historia olímpica. Empieza con G, dos palabras, conflicto político, económico y social entre el bloque occidental y el bloque del este que dio paso a numerosos boicots en la historia olímpica. Empieza con H, sede de los Juegos Olímpicos de 1952. H, empieza con H, sede de los Juegos Olímpicos de 1952. Veo que están escribiendo también por YouTube. No escriban porque spoilean también. Así que, Daniel, te voy a pedir que completes tu texto de manera privada, digamos, en tu Insta, a través de Instagram, o si alguien, a ver, si alguien no tiene Instagram, o no tiene el celular sin batería, por ejemplo, lo completa a mano en una hoja y cuando termina me manda la foto por Instagram. Digo, a ver, no es obligatorio hacerlo por Instagram, a mí me parece que es lo más práctico, pero sí, para que Daniel Chavarría, que está contestando aparte,
Deje de spoilear las respuestas en YouTube, por favor, gracias. Vamos ahora con la I, que tiene que ver con el apellido del ciclista español que fue campeón olímpico en Barcelona 92 y que ganó 5 veces el Tour de France. Empieza con I, apellido del ciclista español que fue campeón olímpico en Barcelona 92 y que ganó 5 veces el Tour de France. Hago una pausa acá. Daniel, bueno, por Instagram, a @carazaki10, me mandás un mensaje que puede ser con el mensaje con todas las respuestas, una debajo de la otra, pero en un mismo mensaje, o bien, como decía, lo completás a mano, ¿sí? Y después me mandás la foto, le sacás una foto con el celu y me la mandás por Instagram, ¿sí? @carazaki10. Aparte veo que te está yendo bastante bien, así que bueno, hay que evitar seguir spoileando respuestas. Vamos de vuelta con la I. Apellido del ciclista español que fue campeón olímpico en Barcelona 92 y que ganó 5 veces el Tour de France. Vamos a la J, empieza con J. Apellido del atleta canadiense que ganó los 100 metros en Seúl 88 y días después protagonizó uno de los casos de doping más escandalosos. Sí, empieza con J. Apellido del atleta canadiense que ganó los 100 metros en Seúl 88 y días después protagonizó uno de los casos de doping más escandalosos. K, empieza con K. País que debutó a nivel olímpico en Río 2016 y que permitió el récord de 206 estados participantes. Empieza con K, país que debutó a nivel olímpico en Río 2016 y que permitió el récord de 206 estados participantes. Empieza con L, apellido del atleta estadounidense apodado el Hijo del Viento, segundo máximo medallista olímpico en atletismo. L, apellido, empieza con L, apellido del atleta estadounidense apodado el Hijo del Viento, y que es el segundo máximo medallista olímpico en atletismo. Empieza con M, sede de los primeros Juegos Olímpicos realizados en el hemisferio sur. Empieza con M, sede de los primeros Juegos Olímpicos realizados en el hemisferio sur. Empieza con N, apellido del atleta finlandés que ganó 5 medallas doradas en París 24, es el máximo medallista olímpico en atletismo. N, apellido del atleta finlandés que ganó 5 medallas doradas en París 24 y es el máximo medallista olímpico de la historia en atletismo, ¿sí? Empieza con O, periodo de 4 años comprendido entre 2 Juegos Olímpicos. Empieza con O, periodo de 4 años comprendido entre 2 Juegos Olímpicos. Empieza con P, apellido del máximo medallista olímpico de todos los tiempos. P, apellido del máximo medallista olímpico de todos los tiempos. Pasamos a la Q y en este caso contiene Q, no empieza con Q, repito, contiene la letra Q la palabra y es país en el que nacieron el atleta Emil Satopek y la gimnasta Vera Kaslavska, dos grandes figuras del olimpismo. Contiene Q, país en el que nacieron el atleta Emil Satopek y la gimnasta Vera Kaslavska. Empieza con R, equipo que debutó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que estuvo integrado por atletas con asilo humanitario y sin reconocimiento de sus comités olímpicos nacionales. Empieza con R, equipo que debutó en los Juegos de Río 2016 y que estuvo integrado por atletas con asilo humanitario y sin reconocimiento de sus comités olímpicos nacionales. Empieza con S y son dos palabras. S, dos palabras, nombre del grupo terrorista que fue responsable de la masacre de Múnich 72. Nombre del grupo terrorista que fue responsable de la masacre de Múnich 72. S, dos palabras. Vamos a la T. Nombre del emperador romano que abolió los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el año 394 después de Cristo. T, empieza con T, nombre del emperador romano que abolió los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el año 394 después de Cristo. Empieza con U, nombre de pila del atleta más veloz de todos los tiempos. Empieza con U, nombre de pila del atleta más veloz de todos los tiempos. Empieza con B, son dos palabras, y es instalación que se implementó para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 32, aunque únicamente destinada a los hombres. Empieza con B, dos palabras, instalación que se implementó para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 32, aunque únicamente destinada a los hombres. Vamos a la W, en este caso contiene W, no empieza, contiene, son dos palabras. Y es nombre con el que se conoció a la protesta política encabezada por Tommy Smith y John Carlos en los Juegos del 68.
dos palabras contiene W, nombre con el que se conoció la protesta política encabezada por Tommy Smith y John Carlos en los Juegos del 68. X contiene X, vamos a la X, contiene X, ciudad que organizó los primeros Juegos en América Latina. Contiene X, ciudad que organizó los primeros Juegos en América Latina. Vamos a la Y, contiene Y, contiene Y, no empieza, y es apellido de un famoso boxeador que fue campeón olímpico en Roma en 1960. Contiene Y, apellido de un máximo boxeador que fue campeón olímpico en Roma 1960. Y vamos a la Z, es dios griego, en honor a quien se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Vamos a la Z, empieza con Z, empieza con Z, y es el dios griego en honor a quien se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. ¿Sí? Vamos a dar un tiempo prudencial ahora. Acá mi celular dice que son 12:06. Vamos a dar hasta 12:07 para que me envíen todas las respuestas. Todo lo que entre después de 12:07 no vale. ¿Sí? Así que espero un poquito y iré viendo cómo llegan los mensajes. Después, obviamente, sí, repasamos conceptos. No veo que estén llegando todavía respuestas, ¿sí? Un poco me preocupa. Porque era terminar y poner, pum, enviar, ¿eh? Ahora sí, bueno, ahora sí de a poco van llegando. ...30 segundos, y cuando suena esto, no vale ninguna más, ¿eh? A ver, a ver. Tengo el timer acá, estoy contabilizándolos. Los segundos. Estoy, por si alguien más que nada tiene alguna cuestión técnica ahí, que justo se colgó, se salió de mi perfil o el mensaje, algo, pero no mucho más, porque si no, van a incurrir en alguna ilegalidad. Bien, tiempo. Ahora sí, entonces, voy a leer a ver quién es el último que llegó a mandarme solicitud de mensaje. Bueno, el último es Joaquín Tilio, así que después de Joaquín Tilio, los demás los recibo, pero no juegan por el premio. Bien, chequeamos prontamente entonces, a sabiendas de que los últimos han sido los mencionados, ¿sí? Sistema de segregación racial aplicado en Sudáfrica por el que se prohibió su participación olímpica por casi 30 años. La respuesta es apartheid. Sí. B, apellido del atleta etíope que se consagró campeón olímpico corriendo descalzo, Bikila. ¿Sí? C, única película relacionada a los Juegos Olímpicos que ganó el premio Oscar en el 81, que es Rosas de Fuego. D, apodo con el que se conoció uno de los mejores seleccionados olímpicos de la historia de Dream Team. E, nombre con el que participaron en Barcelona 92 los países que conformaban la disuelta Unión Soviética, equipo unificado. F, apellido de la nadadora australiana. Sí, voy a entrar el tiempo porque veo que siguen llegando mensajes, así marco la diferencia, ¿sí? F, apellido de la nadadora australiana, que fue la máxima figura de los Juegos de Tokio 64, famosa también por haberse robado una bandera del Palacio Imperial, Fraser, fue Dawn Fraser. G, conflicto político, económico y social entre el bloque occidental y el bloque del este, que dio paso a numerosos boicots, Guerra Fría. H, sede de los Juegos Olímpicos del 52, Helsinki. Y, apellido del ciclista español que fue campeón olímpico en Barcelona 92 y ganó 5 veces el Tour de France, Indurain, Miguel Indurain. J, apellido del atleta canadiense que ganó los 100 en Seúl 88 y días después protagonizó el caso de doping más escandaloso, Johnson, Ben Johnson. K, país que debutó a nivel olímpico en Río 2016 y que permitió el récord de 206 estados participantes, Kosovo. L, apellido del atleta estadounidense apodado el Hijo del Viento, segundo máximo medallista olímpico en atletismo, Lewis, Carl Lewis. M, sede de los primeros Juegos Olímpicos realizados en el hemisferio sur, Melbourne. N, apellido del atleta finlandés que ganó 5 medallas doradas en París 24 y que es el máximo medallista olímpico del atletismo, es Nurmi. O, periodo de 4 años comprendido entre 2 Juegos Olímpicos, Olimpiada o Olimpiada, sí, vale cualquiera de las dos. P, apellido del máximo medallista olímpico de todos los tiempos, es Phelps, Michael Phelps.
Q, país en el que nacieron el atleta Emil Satopek y la gimnasta Vera Kaslavska, es Checoslovaquia. R, equipo que debutó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que estuvo integrado por atletas con asilo humanitario. Refugiados, sí, el equipo de refugiados. S, nombre del grupo terrorista responsable de la masacre de Múnich, Septiembre Negro. T, nombre del emperador romano que abolió los Juegos de la Antigüedad, Teodosio. U, nombre de pila del atleta más veloz de todos los tiempos, Usain. B, instalación que se implementó para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 32, aunque únicamente destinada a los hombres, Villa Olímpica. Contiene W, nombre con el que se conoció la protesta política encabezada por Tommy Smith y John Carlos en el 68, Black Power. Contiene X, ciudad que organizó los primeros Juegos en América Latina, México. Contiene Y, nombre de un famoso, apellido de un famoso boxeador que fue campeón olímpico en el 60, Clay, Cassius Clay, obviamente. Z, dios griego en honor a quien se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, Zeus. ¿Sí? Voy a pasar a chequear en el transcurso después de la semana y con tiempo, porque son muchos mensajes. Voy a comentar quiénes fueron los ganadores de la competencia, ¿sí? Me voy a tomar mi tiempo. Dato que tienen que saber a la hora de la corrección. Son periodistas, los apellidos, las ciudades, todo tiene que estar bien escrito. Ejemplo, si escribieron Helsinki con S intermedia, no cuenta porque es Helsinki, ¿sí? Dato ejemplificativo para graficar que se tienen en cuenta para la validez de la respuesta que esté bien escrita ortográficamente, ¿está bien? Bueno, dicho esto, gracias a las 3.500 personas que participaron en el juego, no, mentira, son bastante menos, y paso a la consigna que tiene que ver con esta semana que va a estar publicada en cartelera, pero igualmente les quiero anticipar, ¿sí? Van a tener que situarse en uno de los siguientes tres tiempos y momentos históricos, ¿sí? Que son Berlín 36, el día después de la cuarta medalla de Jesse Owens, ¿sí? México 68, el día de la protesta de Black Power, ¿sí? Y Múnich 72, el día del atentado, el de la masacre y del atentado terrorista en plena Villa Olímpica. Y van a escribir un texto, ¿sí? Para una publicación del día siguiente, es decir, están escribiendo para el diario de mañana, por ejemplo, con estos, alguno de estos tres sucesos, repito, Berlín 36, la cuarta medalla de Jesse Owens, ¿sí? México 68 con el Black Power y Múnich 72 con el atentado terrorista en la Villa Olímpica. Escriben, ustedes están en ese lugar, en ese tiempo histórico, y repito, son enviados, son cronistas, enviados especiales a los Juegos Olímpicos, y tienen que escribir, ¿sí? Para un medio, ¿qué es lo que pasó ese día, sea el acontecimiento que eligieron? ¿Sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Sitúen, contextualicen bien la situación. En el caso de Jesse Owens, por ejemplo, tengan bien presente que están hablando de la cuarta medalla, así que tienen que contar, obviamente, cuáles fueron las terceras medallas, o las anteriores medallas, perdón, las tres primeras, y situar lo más preciso posible el contexto de cada momento, ¿sí? Este es el ejercicio, lo interesante del ejercicio. No están escribiendo ahora que pasaron 70 años, más de 70 años en el caso de Berlín. Están escribiendo en Berlín en el 36, ¿sí? Para el día de mañana. Cualquier cosa igualmente me consultan por Instagram. Otra cuestión. A raíz de que no hubo participación de todos ustedes en el ida y vuelta, cualquier tipo de duda que tengan a raíz de la clase que tuvimos, la pueden canalizar conmigo por mail a searasaki@tideportea.edu.ar o por Instagram, @searasaki10. Cualquier consulta es bienvenida, no hay preguntas tontas. Condensar miles de años de historia olímpica en una sola clase, no solamente es limitar o recordar demasiado una historia en pocas fotos, sino que también es dejar muchísimo afuera. Así que, bueno, abierto a todas las consultas que tengan. Para terminar, y antes de dar el cierre, muy feliz día del estudiante para todos y para todas. Entiendo y también respeto a quienes hoy decidieron no conectarse o no ver la clase en vivo para celebrar el Día del Estudiante. Tiene que ver con eso justamente, con una celebración. Nosotros como dirección de estudio consideramos que hoy tendría que haber sido feriado, pero es algo que no depende de nosotros. Nosotros respondemos a indicaciones del sistema y de la Dirección General de Educación Privada, de Gestión de Educación Privada, así que bueno, es una medida ministerial del gobierno de la ciudad, así que no podemos ir contra eso, pero sepan que entendemos como ustedes que el día de hoy tendría que haber sido feriado, como lo es el Día del Maestro y como lo es también el Día del Trabajador, y que son escenarios que se van a ir ganando con el tiempo, que,
que son derechos que uno adquiere y que tiene que dar batalla para que ello se consiga. Así que espero que dentro de un tiempo ustedes puedan celebrar el Día del Estudiante no teniendo clases ese día, que es lo que entiendo, digamos, a título personal, que es lo que corresponde. Así que dicho esto, muy feliz día para todos y para todas, y muchas gracias por compartir este espacio también. Le quiero agradecer también a Rodri de Pineda por la operación, por la mano técnica, al Negro Máximo también, que estuvo acá, y a Andrés, que estuvieron desde Andrés Maceo, que estuvieron desde el minuto uno. Espero no haberlos agobiado ni aburrido mucho, y nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la charla, un poco más condensada la parte teórica y la parte expositiva, en lo que tiene que ver con la historia argentina en los Juegos Olímpicos, para darle después espacio a las preguntas que ustedes tengan para Walter Pérez, un enorme personaje y un enorme deportista a nivel olímpico, campeón olímpico en ciclismo en la prueba Madison en Beijing 2008, que van a poder aprovechar también. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Los despido. En la semana aviso, publico en Instagram y menciono a la persona ganadora del juego, con el premio a definir. Si son muchos, veremos qué hacemos, pero bueno, tendrán novedades en la semana. De mi parte, gracias, feliz día y bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos.